Este mensaje se titula Cómo el ángel vino a mí y su comisión. Fue predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham el día 17 de enero de 1955 en Chicago, Illinois. El profeta dice así. And the brethren are probably, I see several tape recorders down here and they'll pick this up, of course. Y los hermanos, quizás veo varias grabadoras aquí. Y ellas, por supuesto, estarán grabando esto. Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brethren here's got these tape recorders, and you run that right back through, you can get your case exactly. Y cuando usted quiera saber lo que el Espíritu Santo le dijo a usted, véase con estos hermanos que tienen estas grabadoras, y ellos se la pondrán de nuevo hasta que usted pueda obtener su caso exactamente. Watch and see if it don't happen just exactly the way it says. Y vigilen y vean si no sucede exactamente de la manera que fue dicho. ¿Ven? When you hear it, breathe out, thus saith the Lord. Cuando ustedes oigan pronunciar, así dice el Señor. A certain thing, or this is this way, or just check it over and see if that's right or not. Una cierta cosa, o esto es de esta manera, o solamente revíselo de nuevo y vea si eso no es correcto o no. It's always that way. ¿Ven? Siempre es así. Now, for just a little background. Ahora, solo para un pequeño respaldo. And I'm just kind of happy tonight that there's just a few of us here. We're just home folks, aren't we? We're not, none of us strangers. Y yo estoy algo animado en esta noche, que solo somos unos poquitos aquí. Solo somos amigos de casa, ¿no es así? Ninguno de nosotros somos extraños. We don't. I can just use my Kentucky grammar and feel right at home now, because we're. Nosotros no. Así que yo puedo usar mi gramática de Kentucky y sentirme como en casa, porque nosotros somos. We're just. I'm throwing off on Kentucky now. If there's anybody here from Kentucky. Nosotros somos solo, y ahora yo no estoy menospreciando a Kentucky. Si hubiera alguien aquí de Kentucky. Is there anybody here from Kentucky? Raise your hand. ¿Hay alguien aquí de Kentucky? Levante su mano. Say. I should feel right at home, shouldn't I? Miren, yo debería sentirme como en casa, ¿no es así? That's mighty fine. Eso está muy bien. My mother used to run a boarding house. Mi madre solía administrar una casa de huéspedes. I went down there one day to find out. Y un día yo fui ahí para indagar. There's a great group of men boarded there, and a big long table set. Y un gran número de hombres se hospedaban ahí. Y había una mesa larga preparada. I said, how many here from Kentucky stand up? Y yo dije, ¿cuántos hay aquí que son de Kentucky? Pónganse de pie. Everybody stood up. Y todos se pusieron de pie. I went up to church that night, my church, and I said, how many here from Kentucky? Y esa noche yo fui a la iglesia, a mi iglesia, y yo dije, ¿cuántos hay aquí que son de Kentucky? Everybody stood up. Y todos se pusieron de pie. I said, well, that's been very good. Así que yo dije, bueno, eso está muy bien. The missionaries have done a good job. So we. So thankful for it. Los misioneros han hecho un buen trabajo, así que estoy agradecido por eso. Now in the book of Romans, the 11th chapter and the 28th verse. Ahora en el libro de Romanos, el capítulo 11 y el versículo 28. Listen closely now to the reading of the scripture. Escuchen ahora atentamente a la lectura de la escritura, tomada de la versión 1909. As concerning the gospel, they are enemies for your sake, but as touching the election, they are beloved of the, for the Father's sake. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. For the gifts and callings of God are without repentance. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y los llamamientos de Dios. Shall we pray? Oremos. Lord, help us tonight now as we approach this reverently. Señor, ayúdanos ahora en esta noche mientras abordamos esto reverentemente. With all of our heart and sincerity. Con todo nuestro corazón, con sinceridad. Only for your glory these things are said. Solo para tu gloria son dichas estas cosas. And help me, Lord. Y ayúdame, Señor. And put just in my mind just the things that should be said and how much to say. Y pon en mi mente solamente las cosas que deberían de ser dichas y cuánto debo decir. Stop me when it's your time. Párame cuando sea tu tiempo. I ask that every heart will receive these things for the benefit of the sick and needy. In this audience. Yo pido que todo corazón pueda recibir estas cosas para el beneficio de los enfermos y necesitados en esta audiencia. For I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
porque yo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Now, I want to approach this subject just while we're small, and I'll try not to keep you too long. Ahora, yo deseo abordar este tema mientras somos pocos, y yo trataré de no retenerlos por mucho tiempo. I'll lay my watch out here and try my best now to let you out in good time. Y colocaré mi reloj aquí y trataré lo mejor que pueda para despedirlos temprano. So you can be back tomorrow night. Para que así puedan regresar mañana por la noche. Now be in prayer. Ahora, estén en oración. I don't think the boy even give out cards. I've never asked him whether he... Yo creo que el muchacho ni siquiera ha repartido las tarjetas. No le he preguntado si él... And if they didn't, or whether they did or did not, it doesn't matter. Y si no lo han hecho, o si ellos lo hicieron o no, eso no importa. We got cards in here anyhow, if we have to call some. De todas maneras, tenemos tarjetas aquí, si es que tenemos que llamar a algunos. So, if not, well, we'll just see what the Holy Spirit says. Así que, si no, pues solo veremos lo que el Espíritu Santo dice. Now, if you'll listen close... Now this may be in just a few of us here. It's a good time to say this because it deals with my own personal being. Bien, si escuchan muy atentamente, ahora esto quizá siendo que solo estamos unos poquitos, es un buen tiempo para decir esto porque esto tiene que ver con mi propia persona. And that's the reason I read this scripture tonight. Y esa es la razón que yo leí esta escritura en esta noche. That you might see that gifts and callings are not anything that anyone can merit. Para que ustedes pudieran ver que dones y llamamientos no son algo que alguien pudiera merecer. Paul speaking here said the Jews in the line of the gospel. Hablando aquí Pablo dice que los judíos a la luz del evangelio was blinded and away from God that for our sake. Fueron cegados y alejados de Dios, eso para nuestro bien. But the verse just before that said, all Israel will be saved. Pero en el versículo anterior a eso dice, todo Israel será salvo. All Israel will be saved. According to the election. Todo Israel será salvo conforme a la elección. God the Father has loved them and blinded them that we Gentiles might have a place. Dios, el Padre, los ha amado y los ha cegado para que nosotros, los gentiles, pudiéramos tener un lugar. Now of repentance that through Abraham his seeds could bless all the world according to his word. Un lugar de arrepentimiento para que por Abraham su simiente pudiera bendecir a todo el mundo de acuerdo a su palabra. See how the sovereignty of God is? ¿Ven cómo es la soberanía de Dios? His word just got to be. Su palabra tiene que manifestarse. He just can't be nothing else. Él no puede ser alguna otra cosa. And now we by God has elected us. He's elected the Jew. Y ahora nosotros, por Dios nos ha elegido a nosotros. Él ha elegido al judío. And he's all these things is God's foreknowledge. Y él ha todas estas cosas son el preconocimiento de Dios. When he spoke of them, what would be he foreknew it. Cuando él habló de ellas y lo que sería, él lo supo de antemano. Now God, in order to be God. Ahora Dios. Para que él fuera Dios. At the beginning, he had to know the end, or he wasn't the infant God. En el principio, él tenía que saber el fin, o de otra manera, él no hubiera sido el Dios infinito. God's not willing that any should perish, certainly not. Dios no quiere que nadie perezca, seguramente que no. He doesn't want anyone to perish. Él no quiere que nadie perezca. But at the beginning of the days, the world. Pero en el principio, del principio de los días, del mundo, God knew just exactly who would be saved and who would not be saved. Dios sabía exactamente quién sería salvo y quién no sería salvo. He didn't want the people to be lost. Él no quería que la gente se perdiera. It's not his will that any should be lost. No era su voluntad que nadie se perdiera. But it's his will to save everybody. Pero su voluntad era que todos fueran salvos. But he knew from the beginning who would and who would not. Pero él sabía desde el principio quién sería y quién no sería. That's the reason he could foresee. Esa es la razón que él podía predecir. This thing will happen, that thing will happen. Esta cosa sucederá, esa cosa sucederá. This will be that, this person will be that way. O esto será así, esta persona será así. See? He could foreknow it because he's infinite. Ven, él podía saberlo de antemano porque él es infinito. If you know what it means, that's just there's nothing that he don't know. Si ustedes saben lo que eso significa, eso es no hay nada
que él no conozca. See? He knows, well, there's nothing from before time and after there's no more time. He still knows everything. Ven, él sabe, bueno, no hay nada desde antes de que el tiempo empezara hasta después que el tiempo termine. Ven, él aún sabe todo. Everything is in his mind. Todo está en su mente. And then, as Paul said, and Romans, the 8th and 9th chapter, then why does he still find fault? Y entonces, como dijo Pablo en Romanos, como en los capítulos 8 y 9, ¿por qué, pues, inculpa? So we see that. Por lo tanto, nosotros vemos eso. But God, like preaching the gospel, someone said, Brother Branham, do you believe that? Pero Dios, como predicar el evangelio, alguien dice, Hermano Branham, ¿cree usted eso? I said, look, said, you must be Calvinist. I said, I am Calvinist, as long as Calvinist is in the Bible. Yo dije, mire. Dijo, usted debe ser calvinista. Yo dije, yo soy calvinista mientras que el calvinismo esté en la Biblia. Now, there's a limb on the tree that's Calvinism. Ahora, hay una rama en el árbol que es calvinismo. But there's more limbs on the tree too. Pero también hay más ramas en el árbol. A tree has more than one limb. Pues un árbol tiene más de una rama. If you just want to run it on out there and eternal security. Él quería llevarlo a la seguridad eterna. And after a while, you go on off into universalism and you drop off out there somewhere. Y después de eso, uno entra en el universalismo y uno termina por ahí en algún lugar. There's no end to it. Eso no tiene fin. But when you get through with Calvinism, come back up and start on Arminianism. Pero cuando termine con Calvinismo, regrese otra vez y empiece con Arminianismo. See? There's another limb on the tree and another limb on the tree. Ven, hay otra rama en el árbol. Y otra rama en el árbol. Just keep on, the whole thing together makes the tree. Y así continúa. Y todas juntas forman el árbol. So I believe in Calvinism as long as it stays in the scriptures. Así que yo creo en el calvinismo mientras que permanezca con la escritura. And I believe that God knew before the foundation of the world. Y yo creo que Dios sabía desde antes de la fundación del mundo. Chose his church in Christ. Él escogió a su iglesia en Cristo. And slayed Christ before the foundation of the world. Y también inmoló a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Scripture said so. La escritura así lo dice. He was the Lamb of God slain from the foundation of the world. Él fue el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. And Jesus said he knew us before the foundation of the world. Y Jesús dijo que él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Paul said that he knew us and predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ before the world was ever formed. Pablo dijo que él nos conoció y nos predestinó para ser adoptados hijos por Jesucristo desde antes que el mundo fuera formado. That's God. That's our Father. Ese es Dios. Ese es nuestro Padre. See? So don't worry, the wheels are turning just right. Ven, así que no se preocupen, las ruedas están girando perfectamente bien. Everything's coming just in time. The only thing is get in the turn. Todo está llegando a tiempo. La única cosa es agarren el paso. And that's the good part about it. Then you know how to work when you're getting in the turn. Y esa es la mejor parte del asunto. Entonces ustedes sabrán cómo obrar cuando estén agarrando el paso. Now, notice now, the gifts and callings. Without repentance. Ahora, noten ahora, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. That's the only way that I could scripturally place my calling in the Lord. Esa es la única manera en que yo podía colocar escrituralmente mi llamamiento en el Señor. And trusting that I'm with friends tonight who will surely understand this and not think it's personal. Y confiando esta noche que yo estoy entre amigos que seguramente entenderán esto y que no pensarán que es algo personal. But that you might have an understanding. Pero para que ustedes tengan un mejor entendimiento and know just what the Lord has said that he would do, y conozcan lo que el Señor ha dicho que él haría, and find something moving and then follow in it. Y que puedan hallar algo moviéndose y luego seguir en el paso. Now, in the beginning, the first thing that I can ever remember is a vision. Ahora, en el principio, la primera cosa que yo puedo recordar es una visión. The first thing that I can recall to my mind is a vision. La primera cosa que yo puedo recordar en mi mente es una visión. That the Lord gave me. Una visión que el Señor me dio. And that was many, many years ago. I was a little bitty boy. Y eso fue hace muchos años atrás. Yo apenas era un niñito, muy pequeñito. And I had a rock in my hand. Y yo tenía una piedra en mi mano. Now, I beg your pardon.
I can remember when I was wearing a long dress. Ahora, perdónenme por esto. Yo me puedo acordar de cuando tenía puesto un vestidito largo. I don't know whether you, any of you all old enough to remember when little boys used to wear long dresses. Yo no sé si ustedes, si alguno de ustedes, son de suficiente edad para recordar cuando los niñitos acostumbraban usar vestiditos largos. How many here remembers when children wore it, yes? ¿Cuántos hay aquí que recuerdan cuando los niños se vestían, sí? Long dresses. Well, I can remember in my little old hut there where we live. Con vestiditos largos. Bien, yo me puedo acordar que allí en mi pequeña antigua cabaña donde nosotros vivíamos, I was crawling on the floor. Yo estaba gateando en el piso. And it was someone, I don't know who it was, come in. Y hubo alguien que entró, yo no sé quién era. And Mama had worked a little blue ribbon in my dress. Y mi mamá me había confeccionado un pequeño listoncito azul en mi vestido. And I was just barely able to walk. Y yo apenas podía caminar. But I was crawling now and I stuck my finger in the snow on their feet. Y entonces yo estaba gateando y yo metí mi dedo en la nieve que tenían en sus pies. And was eating the snow off his foot, standing by the side of the fireplace, getting warm. Y yo me estaba comiendo la nieve que tenía en su pie, estando él parado a un lado de la chimenea calentándose. I remember my mother jerking me up. Yo recuerdo a mi madre sacudiéndome por eso. And then the next thing I remember, y entonces la siguiente cosa que yo recuerdo, must have been about 2 years later, debe de haber sido como 2 años después. I had a little rock, yo tenía una pequeña piedra. And that would make me about 3 years old, and my little brother then would just been about not quite 2 years old. Y entonces tendría como 3 años de edad, y mi hermanito hubiera tenido casi los 2 años. And so we were out in the back. The yard. Así que nosotros estábamos en la parte de atrás del patio, where there was just an old chip yard, donde solo había astillas de leña, where they used to bring the wood up and chop the wood. How many remembers them days when you used to pull the wood up in the backyard and chop it? De donde ellos traían la leña y la cortaban. ¿Cuántos se acuerdan de esos días cuando acostumbraban a traer la leña y ponerla en el patio de atrás y cortarla? But I wear a tie even tonight. I'm right at home. Entonces, ¿por qué tuve que ponerme una corbata en esta noche? Yo estoy en casa. Then when we out there in the old shipyard, there's a little branch that run down there, come from the spring. Entonces, cuando ellos allá afuera, en ese patio con astillas de leña, pasaba un pequeño arroyito que corría por allí, que venía del manantial. Had an old gourd dipper up there at the spring where we dip our water and put it in the old bucket, old cedar bucket, and bring it down. Teníamos un tazón de calabaza allá en el manantial con el cual recogíamos el agua y la poníamos en un balde, en una vieja cubierta de cedro, y así la trasladábamos. I remember the last time I seen my little old grandmother before she died. Yo recuerdo la última vez que yo vi a mi pequeña anciana abuelita antes de que ella muriera. She was 110 years old. Ella tenía 110 años. And when she died, I picked her up in my arms and held her like this just before she died. Y cuando ella murió, yo la levanté en mis brazos y la tomé así un poco antes de que ella muriera. She put her arms around me and said, "God bless your soul, honey, now and forever." When she died. Ella puso sus brazos alrededor de mí y dijo, "Dios bendiga tu alma, amorcito, ahora y para siempre," cuando ella murió. And I don't think the woman ever owned a pair of shoes of her own in her life. Yo no creo que la mujercita alguna vez tuviera un par de zapatos en su vida que fueran de ella. And I remember watching her, and even I was a young man would go down to see him. Y yo recuerdo que la observaba, y aún siendo yo un joven, iba a visitarlos. Every morning she'd get up barefooted and go through that snow up to the spring, get a bucket of water and come back. Cada mañana ella se levantaba descalza y caminaba a través de esa nieve hasta llegar al manantial, cargaba un balde de agua y regresaba. Her feet right in that, so don't hurt you. She lived to be 110. So. Pisando sobre eso. Así que eso no lo daña a uno. Ella vivió hasta 110 años. Así que she was very, very rugged too. Sí, señor. Ella era muy, pero muy fuerte también. So then, I remember she was going to tell me about my father's marbles that he played with when he was a boy. Entonces yo recuerdo cuando ella iba a contarme acerca de las canicas que eran de mi padre, con las que jugaba cuando era niño. And a poor old thing, I thought, how's she gonna get up in that attic? Y esa pobre ancianita, yo pensé, ¿cómo es que ella se va a subir al desván? Little old two-room shack and had an attic up there. Era una pequeña casita de 2 habitaciones y tenía un desván arriba. And they had 2 saplings cut in a ladder made to go up. Cortaron 2 arbolitos e hicieron una escalera para subir. Well, I said,
Bueno, yo pensaría, bien, ahora ella dijo, ahora después de la comida, te voy a contar y enseñarte las canicas que eran de tu papá. I said, all right. Y yo dije, muy bien. So she's going to show them to me in a trunk upstairs where she had her stuff put away like the old folks do. Así que ella me las iba a enseñar en un baúl que tenía en el piso de arriba donde ella tenía guardadas sus cosas, así como lo hacen los ancianitos. Now I thought, how in the world that poor old thing will get up that ladder? Y yo pensé, ¿cómo es que esa pobre ancianita va a subirse por esa escalera? So I got around there and I said, Grandma. Así que yo di la vuelta allí y le dije, abuelita. I said, now wait, honey, I'll get up here and help you. Le dije, ahora espéreme, por favor. Yo me subiré allí y le ayudaré. She said, stand aside. Ella dijo, apártate. Up that ladder she went like a squirrel. Y se trepó en esa escalera como si fuera una ardilla. She said, well, come on. Ella dijo, pues súbete. I said, all right, Grandma. I thought, oh my, if I can just be like that. Yo le dije, muy bien, abuelita. Yo pensé, oh, si yo tan solo pudiera ser así. That much strength in me yet at 110 years old. Con tanta fuerza en mí, aun cuando yo tenga 110 años de edad. Now, then, I remember being at this little old spring that had a rock. Ahora, entonces, yo recuerdo que estaba junto a ese pequeño manantial y que tenía una piedra. And was throwing it down like that in the mud, trying to show my little brother how strong I was. Y la estaba tirando así, en el lodo, tratando de enseñarle a mi hermanito qué tan fuerte era yo. And there was a bird sitting up in the tree, and he was just chirping, turning around, a little robin or something. Y ahí estaba un pajarito parado en el árbol, piando y picoteando a su alrededor. Era un pequeño petirrojo, algo así. And the little robin, I thought he spoke to me. Y el pequeño petirrojo, pensé que me habló a mí. And I turned and listened, and the bird flew away. Y yo me volteé y escuché, y ese pajarito voló. And a voice said, you're going to spend a big part of your life near a city called New Albany. Y una voz dijo, tú vas a pasar una gran parte de tu vida cerca de una ciudad llamada New Albany. It's 3 miles from where I was raised. Eso está como a 3 millas de la ciudad donde fui criado. Went about a year later to the place. Como un año después, fuimos a ese lugar. Having no idea of ever going, New Albany. Sin tener idea de que iríamos, New Albany. Along through life, how those things. Y a través de la vida, cómo esas cosas. Now look, my people was not religious. Ahora miren, mi gente no era religiosa. My father and mother did not go to church. Mi padre y mi madre no asistían a la iglesia. Before that, they were Catholic. Antes de eso, todos eran católicos. My little nephew sitting in here somewhere tonight, I guess. Yo creo que en esta noche mi sobrinito está sentado por aquí en algún lugar. I don't know, he's a soldier. Yo no sé. Él es un soldado. I'm praying for him. Yo estoy orando por él. He's Catholic himself, still Catholic. Él es un católico, aún es católico. Y anoche cuando él estuvo aquí, vio esas cosas de Dios. He was standing right there at the platform. He said, stand there. Estaba parado ahí en la plataforma. Él dijo, estando ahí. And said, Uncle Bill, he's been overseas for a long time. Said, and I've seen that. Él dijo, tío Bill, él ha estado en ultramar por mucho tiempo. Dijo, cuando vi eso, that don't happen in the Catholic Church. Dijo, eso no sucede en la Iglesia Católica. He said, I believe, Uncle Bill, you're right, he said. Él dijo, eso, yo creo, tío Bill, que tú estás correcto, dijo él. And so I said, honey, it isn't me right. It's him that's right. Yo le dije, querido, no soy yo el que está correcto. Él es el que está correcto. Him that's right. ¿Ves? Es él el que está correcto. And so he said, I said, now I'm not asking you to do nothing, Melvin. Así que él dijo, yo dije, ahora yo no te estoy pidiendo que hagas ninguna cosa, Melvin. But just serve the Lord Jesus Christ. With all your heart, you go anywhere you want to. Pero solo que sirvas al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Tú ve a donde quieras ir. But be sure that in your heart, that Jesus Christ has been born anew. Pero asegúrate que en tu corazón Jesucristo ha nacido nuevamente. See, in your heart, and you go to any church you want to after that. ¿Ves? En tu corazón. Entonces, después de eso, tú ve a la iglesia que tú desees ir. Now, but the people before me were Catholic. Ahora, pero mis antepasados fueron católicos. My father's Irish, my mother was Irish. Mi padre y mi madre eran irlandeses. The only break there is in the Irish blood. My grandmother was a Cherokee Indian. La única interrupción de sangre irlandesa que hubo es que mi abuela era una india Cherokee. My mother is just about a half-breed.
Mi madre es de sangre mezclada. And so then, to me, it's my our generation after three, it's done faded out. Así que entonces yo, para mí, esa es mi nuestra generación. Después de tres, estará por desvanecerse. So that's the only break in being strictly Irish. Harvey and Branham was the name. Pero esa fue la única interrupción que hubo para que no fuera estrictamente irlandés. Harvey y Branham eran los nombres. And then behind that was Lyons, which is still Irish. Y antes de eso, ellos eran Lyons, lo cual todavía es irlandés. And then they was all Catholic, but myself, we had no religious training or teaching at all as children. Y todos ellos eran católicos, pero en cuanto a mí, nosotros no tuvimos nada de entrenamiento o enseñanza religiosa cuando éramos niños. But those gifts, that visions, I saw visions right then, just the same as I do now. Pero esos dones, esas visiones, yo vi visiones en ese entonces igual como los veo hoy. That's right. Because gifts and callings are without repentance. Eso es correcto, porque dones y llamamientos son sin arrepentimiento. It's the foreknowledge of God, God doing something. Es el preconocimiento de Dios, Dios haciendo algo. Down through life, I was afraid to say anything about it. Y a través de la vida, yo tenía miedo de decir algo acerca de eso. You've read my story in the little book called Jesus Christ, the same yesterday and forever. Ustedes han leído mi historia en el librito llamado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. I think it's in some of the books, these other books. Is that right, Gene? Is it in this the regular book, in the book we have now? Is it life story? I think it is. Yo creo que está en algunos de los libros, estos otros. ¿Es correcto eso, Gene? ¿Está en ese, el normal, en el libro normal, en el libro que tenemos ahora? ¿Es la historia de mi vida? Yo creo que está. Entonces nosotros tuvimos, ¿qué no es eso terrible? Mis propios libros y yo mismo nunca los he leído. But somebody else writes them. Pero alguien más los escribe. So then it's just something they've taken a meeting. I've been through that. So I'm looking for something else always to happen. Así que es algo que ellos traen a las reuniones. Yo he pasado por eso. Así que yo siempre estoy esperando que algo más suceda. So then they're fine. I've read parts of them now here and there just as to get a chance. Así que están muy bien. Yo he leído porciones de ellos aquí y ahí siempre que tengo una oportunidad. And now, anyhow, as a little boy, you know the vision, how it spoke to me. Y ahora, después de todo, cuando yo era pequeño, ustedes saben la visión de cómo me habló a mí. I was about 7 years old and said, don't drink or smoke or defile your body in any way. There'll be a work for you to do when you get older. Yo tenía como 7 años de edad y dijo, no tomes o fumes, ni de ninguna manera deshonres tu cuerpo porque habrá una obra para ti cuando tengas mayor edad. You've heard that told in the book. Y ustedes han leído ese relato en el libro. Well, that's right. Bueno, eso es correcto. All along, it kept happening. Por todo el camino, eso siguió sucediendo. When I become a minister, cuando llegué a ser un ministro, well, then it really started happening. All the time. Bueno, entonces en verdad eso comenzó a suceder con más frecuencia. And I one night saw our Lord Jesus. I'm saying this with permission, I believe, from the Holy Spirit. Y una noche yo vi al Señor Jesús. Yo creo que estoy diciendo esto con el permiso del Espíritu Santo. The angel of the Lord that comes is not the Lord Jesus. El ángel del Señor que viene no es el Señor Jesús. It doesn't look like him in the same vision. No se parece a él en la misma visión. For the vision I saw of the Lord Jesus, that he was a little man. Porque la visión que yo vi del Señor Jesús, él era un hombre pequeño. I've been out in the field praying for my dad. Él no era, yo había estado afuera en el campo orando por mi papá. And I come back in and I went to the bed. Y yo regresé y me acosté. And that night I looked at him and I said, oh God, save him. Y esa noche yo lo vi a él y yo dije, oh Dios, sálvalo. My mother has already been saved and I'd baptized her. Mi madre ya había sido salva y yo la había bautizado. Then I thought, oh, my dad drinks, so, and I thought if I could just get him to accept the Lord Jesus. Entonces yo pensé, oh, mi papá bebe tanto. Y yo pensé, si yo tan solo pudiera hacer que él aceptara al Señor Jesús. I went out, laid down a little old pallet out in the front room near the door. Y yo salí y me acosté en una camilla vieja que estaba en el cuarto de enfrente, cerca de la puerta. And something said to me, rise up. Y algo me dijo, levántate. And I raised up, went walking, and went back into the field behind me, an old broom sage field. Y yo me levanté y empecé a caminar, y salí hacia el campo que estaba detrás, un campo de retama. There, standing not over 10 feet from me,
stood a man. Y parado ahí, a no más de 10 pies de mí, estaba parado un hombre. White garment on, little fella. Vestido de blanco, un hombre pequeñito. Had his arms folded like this, a beard kind of short, hair down to his shoulders. Tenía sus brazos cruzados así, con su barba cortita, su pelo hasta sus hombros. He's looking sideways from me like that. Y él estaba mirando de lado, así. Peaceful looking figure. Su figura era apacible. But I couldn't understand how his feet, one just behind the other. Pero yo no lo podía entender, cómo sus pies estaban uno detrás del otro. And the wind blowing, his robe moving, sage blowing. Y el viento soplaba, su ropa se meneaba y también la retama. I thought, now wait a minute. I bit myself. I said, now I'm not asleep. Yo pensé, ahora, un momento. Me mordí. Yo dije, ahora, yo no estoy dormido. And I pulled down, pulled a little piece of that sage off. You've got it like a toothpick in it. Y yo extendí mi mano. Jalé un pedazo de esa retama, ustedes saben, lo usé como un palillo de dientes. I put it in my mouth. Y me lo puse en la boca. I looked back towards the house. Miré hacia la casa. I said, no. I was in there praying for Dad. Something said, come out here, and here stands this man. Dije, no, yo estaba allá orando por mi papá. Y algo dijo que saliera afuera, y aquí está parado este hombre. I thought, that looks like the Lord Jesus. Yo pensé, ese parece que es el Señor Jesús. I thought, I wonder if it is. Yo pensé, realmente será. He's looking just exactly directly towards where our house sits now. Él estaba mirando exactamente, directamente hacia donde ahora está nuestra casa. So I moved around this way to see if I could see him. Así que me moví para este lado para ver si yo podía verlo. And I could see the side of his face like that. Y yo podía ver el lado de su rostro así. But I had turned way around this way to see him. I said, pero él, yo tuve que darme la vuelta hasta acá para verlo. Y yo dije, eso no lo movió. I thought, I believe I'll call him. Yo pensé, yo creo que lo llamaré. I said, Jesus. Y yo dije, Jesús. And when he did, he looked around like that. Y cuando lo hice, él se volteó así. That's all I remember. He just reached out his arms. Eso fue todo lo que recuerdo. Él solamente extendió sus brazos. There's not an artist in the world could paint his picture. No hay ningún artista en el mundo que pudiera dibujar su retrato. The characters of his face. El carácter de su rostro. The best I've ever seen is that Hoffman's head of Christ at 33. El mejor que yo he visto es el rostro de Cristo a los 33. Por Hoffman. I've got it on all literature and everything I use. Yo lo tengo en toda la literatura y en todo lo que uso. That's it, 'cause that looks just like it. Eso es porque ahí se mira igual. And so then, or pretty near, as close as it could be. Y así que, o muy cerca, lo más cerca que pudiera ser. He looked like a man if he'd speak the world would come to an end. Él se miraba como un hombre que si él hablara, el mundo llegaría a su fin. And yet, with so much love and kindness that you'd I just pitched over. Y a la vez con tanto amor y bondad hasta que uno yo solo me desmayé. In daylight, I found myself just at the break of day. Y yo volví en mí al amanecer. Pajama shirt soaking wet with tears when I come to myself. Tenía la camisa de la pijama bañada con lágrimas cuando volví en mí. Walking back to the broom stage to your home. Iba caminando de regreso a la casa por el campo de retama. I told it to a minister friend of mine. Yo se lo conté a un ministro amigo mío. He said, Billy, that'll run you crazy. Él dijo, Billy, eso te va a volver loco. He said, that's the devil. And said, don't you fool with nothing like that. I was a Baptist minister at the time. Él dijo, ese es el diablo. Él dijo, no te metas con nada de eso. Yo era un ministro bautista en ese tiempo. Well, I went over to another old friend of mine. I sat down and told him about it. Bueno, yo fui a ver a otro viejo amigo mío. Y yo me senté y le conté acerca de lo que pasó. And I said, brother, what do you think about that? Bien, le dije, hermano, ¿qué piensa usted acerca de eso? He said, well, Billy, I'll tell you. He said, I believe if you try to keep your life, just preach what's in the Bible here. Él dijo, bueno, Billy, te voy a decir. Él dijo, yo creo que si tú tratas de mantener bien tu vida, solo predica lo que está aquí en la Biblia. The grace of God and so forth. I wouldn't go off after some fantastic thing, something like that. La gracia de Dios y demás cosas, yo no me iría detrás de alguna cosa fantástica, algo semejante a eso. I said, sir, I don't mean to go off after some fantastic thing. Yo dije, señor, no es mi intención de irme detrás de alguna cosa fantástica. I said, only thing I'm trying to find out is what this is. Yo dije, la única cosa que yo estoy tratando de saber es, ¿qué es esto? He said, Billy, years ago, they used to have those things in the churches. Él dijo, Billy, años atrás, ellos solían tener esas cosas en las iglesias. But said, when the apostles ceased, those things ceased with it. Pero dijo, cuando los apóstoles cesaron, esas cosas cesaron con ellos. And said, now the only thing that we have at any kind of seeing those things, said it's spiritualist.
demons. Y dijo, ahora la única cosa que tenemos así, los únicos que ven esas cosas, dijo, son los espiritistas, demonios. I said, oh, brother McKinney, you mean that? He said, yes, sir. Yo dije, oh, hermano McKinney, ¿lo dice en serio? Él dijo, sí, señor. I said, oh, God, have mercy on me. Yo dije, oh, Dios, ten misericordia de mí. I said, oh, brother McKinney, will you join with me in prayer that God will never let it happen to me? You know I love him. Yo le dije, yo, oh, hermano McKinney, ¿Se uniría conmigo en oración para que Dios nunca permita que eso suceda en mí? Usted sabe que yo le amo a Él. And I don't want to be wrong in these things. Y yo no quiero estar equivocado en estas cosas. I said, you pray with me. Yo dije, usted ore conmigo. He said, I will, Brother Billy. And so we had prayer right there in the parsonage. Él dijo, lo haré, hermano Billy. Y así fue que tuvimos una oración ahí mismo en la casa pastoral. I asked several ministers, the same thing would come. Y yo les pregunté a varios ministros, y salían con la misma cosa. Then I got scared to ask them because they'd be thinking I was a devil. Entonces yo tuve miedo de preguntarles porque ellos iban a pensar que yo era un diablo. So I didn't want to be like that. Y yo no quería hacer eso. I know in my heart something happened. Now that's all. There's something in my heart that happened. Yo sabía que en mi corazón algo había sucedido. Ahora, eso era todo. Algo había en mi corazón que había sucedido. And I didn't want to be like that. Never. Y yo no deseaba ser así. Nunca. So, later on, in years, entonces, años después, I heard one day down at the First Baptist Church where I was a member at the time. Un día yo escuché en la primera iglesia bautista, donde yo era un miembro en ese tiempo, I heard someone saying, say you ought to went over and heard them holy rollers last night. Yo escuché que alguien dijo, oye, hubieras ido a escuchar a esos aleluyas anoche. And I thought, holy rollers. Y yo pensé, aleluyas. And a friend of mine, Walt Johnson, bass singer. Y un amigo mío, Walt Johnson, cantante de voz baja. And I said, what was that, Brother Walt? Yo le pregunté, ¿qué fue eso, hermano Walt? He said, a bunch of these Pentecostals. Él dijo, es un montón de estos pentecostales. I said, what? Yo dije, ¿qué? He said, Pentecostals. Él dijo, pentecostales. Said, Billy, if you'd ever see that. Dijo, Billy, si tú alguna vez vieras eso. Said, they was rolling on the floor like that and jumping up and down. Dijo, ellos estaban rodando así sobre el piso y brincando de arriba para abajo. And said, they said that they had to jabber off in some kind of unknown tongues or they wasn't saved. Y dijo, ellos dicen que tienen que balbucear en alguna clase de lenguas desconocidas, o de otra manera, que ellos no son salvos. I said, where's that at? Y yo le dije, ¿dónde está eso? Oh, says, little old tent meeting out there at the other side of Louisville. Oh, dijo, en una pequeña reunión de carpa, allá al otro lado de Louisville. Said, colored people, of course. And I said, mm-hmm. Dijo, es gente de color, por supuesto. Yo dije, ajá. And he said, there's a lot of white people there. Y él dijo, hay mucha gente blanca ahí. I said, did they do that too? He said, yes, they did it too. Yo le dije, ¿también hicieron eso? Dijo, sí, ellos también lo hicieron. And I said, that's funny, as people get mixed up and stuff like that. Y yo le dije, qué chistoso, y la gente se enreda en una cosa como esa. I said, well, I guess we just have to have those things on a Sunday morning. Yo dije, bueno, me supongo que nosotros tenemos que tener esas cosas. Era un domingo por la mañana. I never forget if he was eating a piece of dry orange peeling for indigestion he had. Yo nunca lo voy a olvidar. Él estaba comiendo un pedazo de cáscara seca de naranja por una indigestión que él tenía. And I just did as well as it was yesterday. Y yo casi lo puedo ver tan bien como si fuera ayer. And I thought, jabbering, jumping up and down. Y yo pensé, balbuceando, saltando de arriba para abajo. What kind of religions will he get next? And so I went on. ¿Qué clase de religión tendrán ellos después? Y así que yo seguí adelante. Later from that, I met an old man. Después de eso, yo conocí a un hombre de edad avanzada. It's here in the church maybe now. Que quizás esté aquí en la iglesia hoy. Or he was here over to church by the name of John Ryan. O él estuvo aquí en la iglesia con el nombre de John Ryan. And I met him at a place, old fellow, long beard and hair. Y yo lo conocí en un lugar. Un anciano con pelo y barba larga. And he may be here. I thought he's from Benton Harbor up here at the house of David. Y quizás esté aquí. Yo pensé que él era de Benton Harbor, por aquí, de la casa de David. And they had a place in Louisville. I was trying to find them people, and they called it the School of the Prophets. Y ellos tenían un local en Louisville. Yo estaba tratando de encontrar a esa gente. Y ellos lo llamaban la Escuela de los Profetas. So I thought I'd go over and see what that was. Así que yo pensé que iría allá
y vería lo que era eso. Bien, yo no vi a nadie rodando en el piso, pero ellos tenían algunas doctrinas extrañas. Y ahí fue donde yo conocí a este anciano. Él me invitó a su casa. I went up for a vacation. Yo salí de vacación. Y yo estuve ahí un día, y yo regresé a su casa, y él se había ido. Él había ido a un lugar en Indianápolis. Su esposa dijo, el Señor lo llamó. Yo dije, ¿me quiere decir que usted permitió que ese hombre se fuera así? She said, oh, he's God's servant. Ella dijo, oh, él es un siervo de Dios. Poor old thing died a few weeks ago, I heard. Yo supe que la pobre ancianita murió hace unas semanas. And she was devoted to him, my. Y ella estaba tan dedicada a él, oh. That's the kind of wife to have. Oh, esa es la clase de esposa que uno debe tener. Right or wrong, he's right anyhow. Eso es correcto. Si él está correcto o equivocado, de todas maneras, él está correcto. I said, well, I know the... Now he... Brother Ryan, are you here? Yo dije, bueno, yo sabía que ellos... Ahora él... Hermano Ryan, ¿está usted aquí? He isn't here. He was the other day, wasn't he, boys? Él no está aquí. Él estuvo el otro día, ¿verdad que sí, muchachos? Well, they just live with what they can get a hold of. I mean, they didn't have nothing to eat in the house. Bueno, ellos solo vivían de lo que obtenían. Y no tenían nada para comer en la casa. That's right. And I'd caught some fish out to a pond or a lake in Michigan. Eso es verdad. Y yo había sacado algunos pescados de un estanque o un lago en Michigan. And I come back down to the place. Y yo había regresado y yo regresé a ese lugar. And they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with. Y ellos ni siquiera tenían manteca en la casa o grasa para cocinar el pescado. And I said, he left you without anything in the house? Y yo dije, ¿él te dejó sin nada en la casa? So, but he's God's servant, Brother Bill, said he. Dijo, oh, pero él es un siervo de Dios, hermano Bill. Dijo, él... I thought, well, bless your old heart, brother, I'll stand right by you, that's right. Y yo pensé, bueno, bendito sea tu corazón, hermana, yo me pararé contigo. Eso es correcto. You think that much of your husband, I'm ready to join up and stand by you for that. Si tú piensas tanto así de tu esposo, yo estoy listo a unirme y pararme por ti. Eso es correcto. Nosotros necesitamos más mujeres así hoy en día y más hombres que piensen así de sus esposas. Eso es correcto. Sería una América mejor si esposos y esposas se unieran así. Right or wrong, stay with them. Estén bien o mal, quédense juntos. Would be so many divorces. No habrían tantos divorcios. So we went to... Then I went on, and on my road home, is a strange thing, I come down through Mishawaka. Así que nosotros fuimos a... Entonces yo seguí, y en mi camino a casa, hubo una cosa extraña, yo venía por Mishawaka. And I seen little old cars now, sitting on the street called, big signs on them said, Jesus only. Y yo vi unos carros estacionados en la calle, llamados con anuncios grandes en ellos que decían solo Jesús. I thought, what is Jesus only? That must be religious. Yo pensé, ¿qué es? Solo Jesús. Deben ser religiosos. I went over here and here's bicycles had it on it, Jesus only. Y yo fui y habían bicicletas por todos lados que tenían solo Jesús. Cadillacs, Model T Fords, everything, Jesus only on it. Cadillacs, Fords, Modelo T, todos con solo Jesús sobre ellos. I thought, well, wonder what that is. Yo pensé, bueno, ¿qué será eso? So I followed it around. Come to find out, it was a religious meeting. 1,500, 2,000 people there. Así que yo seguí la línea y me di cuenta que era una reunión religiosa. Había de 1,500 a 2,000 personas allí. And I heard all that they're screaming and jumping up and down and going on. I thought, say. Y yo oí a todos allí gritando y brincando de arriba para abajo y haciendo de todo. Yo pensé, oye. Here's where I see what Holy Rollers is. Aquí es donde veré lo que es un aleluya. So I had my old Ford, you know, what I claimed would make 30 miles an hour. Yo tenía mi viejo Ford. Ustedes saben que yo afirmaba que corría a 30 millas por hora. 15 this way, 15 up now this way. 15 de esta manera y 15 para arriba y para abajo de esta manera. So I pull it over to one side. Así que me hice para un lado. When I got a place to park, walk back down the street. Cuando yo encontré un lugar para estacionarme y regresé caminando por la calle. Walked in. Looked around and everybody standing, it could stand, I had to look over their heads. Entré, miré alrededor y todos los que podían pararse estaban parados. Yo tenía que mirar por encima de sus cabezas. They were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought,
What a people that is. Y ellos estaban gritando y brincando y cayéndose y haciendo alboroto. Yo pensé, ¿qué clase de gente es esta? But the longer I stood there, better I felt. Pero mientras más me quedaba ahí, mejor me sentía. That seems pretty good. Esto me parece que está muy bien. Oh, there ain't nothing wrong with them people. They ain't crazy. Bueno, no hay nada mal con esta gente. Ellos no están locos. I got talking to some of them, so they were fine people. Comencé a hablar con algunos de ellos, así que ellos eran gente muy buena. So I said, well, now, that's the same meeting that I went out and stayed all night that night, and the next day I went in. Así que yo dije, bueno, ahora, esa fue la misma reunión a la que fui, y me quedé toda la noche esa noche, y al día siguiente yo entré. You've heard me tell that in my life story. Y ustedes me han escuchado decir eso en la historia de mi vida. I was on a platform with 150 or 200 ministers, maybe more. Yo estaba en la plataforma con 150 o 200 ministros, o quizás más. And they want everybody to raise up and say where they're from. Y ellos querían que todos se pusieran de pie y que dijeran de dónde eran. And I said, evangelist William Branham, Jeffersonville, sit down, Baptist. Y yo dije, evangelista William Branham, Jeffersonville, Bautista, y me senté. So, sit down, each one tell where they were from. Así que me senté. Cada uno dijo de dónde venían. So, that next morning, when I got in there, a la mañana siguiente, cuando llegué allí, slept in the field all night that night. Yo dormí en el campo toda esa noche. Pressed my trousers between the two Ford seats, you know. Y planché mis pantalones entre los asientos del Ford, ustedes saben. Old seersucker trousers, little t-shirts, you know. Y yo traía unos pantalones baratos, una camiseta, ustedes saben. So, the next morning I went to the meeting with a little t-shirt on. Así que a la siguiente mañana yo fui a la reunión con mi pequeña camiseta puesta. I didn't have $3. I had to get enough gasoline to get home on. Yo solo tenía $3 y tenía que comprar suficiente gasolina para llegar a casa. And I got me some rolls, kind of old, you know, but I... Y entonces yo obtuve algunos panecillos un poco pasados, ustedes saben, pero yo estaba bien. I got to the hydrant, got me a glass of water, you know, and they were pretty good. Y yo llegué a una llave de agua y me serví un vaso de agua, ustedes saben, y estaban muy bien. So I soaked them up a little and had breakfast. Así que los tuve que mojar un poquito y así desayuné. I could eat with them. Now they ate twice a day, but I couldn't put nothing in the offering, so I wouldn't sponge on them. Ahora yo podía comer con ellos. Pues ellos comían dos veces por día, pero yo no podía depositar nada en la ofrenda, así que yo no abusaría de ellos. So then I got in there that morning and said, I just have to tell this part of it. Entonces yo llegué allí esa mañana y dijeron, forzosamente tengo que decir esta parte. So got in there that morning and he said, we're looking for William Branham. Así que yo llegué allí esa mañana y él dijo, nosotros estamos buscando a William Branham. A young evangelist was on the platform last night, a Baptist. Un joven evangelista que estuvo en la plataforma anoche, un bautista. So we want him to bring the message this morning. Dijo, nosotros queremos que él traiga el mensaje esta mañana. Yo vi que ese montón de gente me iban a jalar duro, siendo yo un bautista. So I just kind of scooted down in my seat. Así que yo me deslicé hacia abajo en mi asiento. I had on seersucker trousers and a t-shirt, you know, and we wore clerical. Yo tenía los pantalones baratos y una camiseta, y nosotros nos vestíamos con ropa clerical. So, when I stepped back in the seat like this. Así que yo me senté hacia atrás en el asiento así. So he asked two or three times, and I sat down by a colored brother. Así que él preguntó dos o tres veces. Yo estaba sentado al lado de un hermano de color. Y la razón por la cual ellos tenían su convención en el norte era porque en ese tiempo había segregación en el sur. So they couldn't have it in the south. Así que ellos no la pudieron tener en el sur. So I wonder what this Jesus only was about. Así que yo me preguntaba de qué se trataba todo eso de solo Jesús. Now, as long as it's Jesus, it's all right. Yo pensé, mientras que sea Jesús, todo está bien. So, don't make any difference whether it's... How it is, just as long as it's him. Así que eso poco importa si es como sea mientras que sea él. So I sat there a little bit and watched him. Así que yo me senté ahí por un rato y los observaba. And so they called two or three times more. Y llamaron dos o tres veces más. This colored brother looked over to me and said, "Do you know him?" Y este hermano de color me miró. Él dijo, "¿Lo conoces?" The showdown was there. Yo ahí estaba el reto. I couldn't lie to the man. I didn't want to. Yo no podía mentirle al hombre. Yo no quería. I said, "Look, brother. Yes,
I know him. Yo dije, mira, hermano, sí, yo lo conozco. He said, well, go get him. Él dijo, bueno, ve a traerlo. I said, well, I tell you, brother, I said, I am he. Yo dije, bueno, yo, mira, hermano, le dije, yo soy él. But you see, I said, look, these seersucker trousers. He said, get on up there. Pero ves, le dije, mira, yo tengo estos pantalones baratos. Ve ahí arriba. And I said, no, I can't go up there. I said, if these trousers are on like this. Y yo dije, no, yo no puedo subirme allá con esos pantalones que tengo. This little t-shirt said, damn people don't care how you dress. Y esta camiseta dijo, a esa gente no le interesa cómo te vistes. And I said, well, look, don't you mention it here. Y yo le dije, bueno, mira, no lo menciones, ¿me oyes? I said, see, I've got these seersucker trousers on. I don't want to get up there. Y yo dije, ves, yo tengo puestos esos pantalones baratos. Yo no quiero subirme allá. Did anybody know the whereabouts of William Branham? He said, yeah, he is. Yeah, he is. Preguntaron, ¿sabe alguien dónde se encuentra William Branham? Él dijo, aquí está, aquí está. Oh, my face real red, you know. Oh, señor, mi cara estaba enrojecida, ustedes saben. No tie on, you know, in this little t-shirt, no little sleeves on like this. Y no traía corbata, ustedes saben, y con esta camiseta, ustedes saben, y con esas manguitas así. I went walking up here, my ears burning. I've never been around a microphone. Y yo caminé hacia arriba, pasando por ahí con mis oídos ardiendo. Yo nunca había estado ante un micrófono. And so I got to preaching up there. Y así fue que empecé a predicar estando ahí arriba. I took a text and never will forget it. The rich man lifted up his eyes in hell, and then he cried. Y tomé un texto, yo nunca lo olvidaré. El hombre rico levantó sus ojos en el infierno, y entonces él lloró. I a lot of times preach little three things like that. Come see a man, believest thou this, or then he cried. Muchas veces yo he predicado así tres cosas como, ven a ver a un hombre, ¿crees tú esto? O entonces él lloró. And I kept saying, there's no flowers, and then he cried. Y yo continuaba diciendo, ahí no había flores, y entonces él lloró. There's no prayer meeting, then he cried. Ahí no había servicios de oración, entonces él lloró. There's no children, then he cried. No songs, then he cried. Then I cried. Ahí no había niños, entonces él lloró. No había cantos, y entonces él lloró. Entonces yo lloré. So, after it's all over, why, my, they just had all of them around me, want me to come hold a meeting for them. I thought, say. Y después que todo hubo terminado, pues yo, ellos solo, todos ellos me rodearon, pues querían que yo fuera a tener una reunión con ellos. Y yo pensé, oye, maybe I'm a holy roller. Quizás yo soy un aleluya. So I thought, maybe, see, they're such fine people. ¿Ven? Entonces yo pensé, quizás, ¿ven? Ellos eran unas personas muy finas. And I walked up out there, a man with a pair of cowboy boots on, a big cowboy hat. I said, who are you? And he said, I'm Elder So-and-so from Texas. Y me salí de allí. Ahí estaba un hombre que traía puestas unas botas vaqueras y un gran sombrero vaquero. Le dije, ¿quién es usted? Él dijo, yo soy el anciano fulano de tal, de Texas. Well, look, another fellow walked up with these little bitty knickerbocker pants on, you know, they used to play golf with, and one of them little bitty jersey sweaters. Yo pensé, bueno, ese se miraba. Se acercó otro tipo con unos de esos pantaloncitos bombachos, ustedes saben, los que usaban para jugar golf, y con un suéter de estambre. He said, I'm Reverend so-and-so from Florida, would you come home? Él dijo, yo soy el reverendo fulano de tal, de Florida. ¿Vendría usted para tener...? Well, I'm right at home, boy. These here seersucker trousers and t-shirt, that's just fine. Yo pensé, muchacho, me siento como en casa con estos pantalones baratos y esta camiseta. Eso está bien. So, you've heard my life story on those things. Ustedes han oído estas cosas en la historia de mi vida. So I'll stop here and tell you something that I've never told before. Así que me detendré aquí y les contaré algo que nunca he dicho antes. First thing I want to ask you, I was going to bypass that. Primero, quiero preguntarles, yo iba a sobrepasar eso. I've never said it before in public in my life. Yo nunca en mi vida he dicho esto ante el público. If you promise me that you love me, si ustedes me prometen que me amarán, and will try to love me as much after I say this as I do before I say it, raise up your hand. Y que tratarán de amarme de igual manera después de que haya dicho esto, levanten su mano. All right. That's your promise. We'll hold you to it. Muy bien. Esa es su promesa, en eso me voy a basar. Sitting in the meeting that night, estando sentado ahí en la reunión esa noche, when they sang their songs, they clapped their hands. Cuando ellos estaban entonando sus cantos, batían sus manos. Y ellos cantaban, yo, esa pequeña alabanza, la sangre fue, yo sé, la sangre fue, yo sé. And they would run up and down the aisles and everything and just shouting and praising the Lord. Y ellos corrían de arriba para abajo, por los pasillos y demás, gritando y alabando al Señor. I thought, that sounds awful good to me. Y yo pensé,
Eso suena tremendamente bien. I begin this referring all the time to Acts, Acts 2 and 4, Acts 2:38, Acts 10:49, all that. I thought, say, that's scripture. Yo comencé, y ellos constantemente se referían a Hechos, Hechos 2:4, Hechos 2:38, Hechos 10:49, a todo eso. Yo pensé, oye, todo eso es escritura. I've just never seen it like that before, but oh, my heart was burning. Yo nunca lo había visto así. Pero, oh, mi corazón ardía. Oh, this is wonderful. Pensé, esto es maravilloso. I thought there's a bunch of the holy rollers when I first met them. Yo pensaba que ellos eran un montón de aleluyas cuando primero los conocí. And I thought, oh my, now they're a bunch of angels. Y yo pensé, oh, hermano, ahora ellos son un grupo de ángeles. See? I changed my mind right quick. Ven, yo cambié mi modo de pensar rápidamente. So the next morning when the Lord had given me this great opportunity to hold these meetings. Así que a la siguiente mañana, cuando el Señor me había dado esta gran oportunidad de tener estas reuniones, yo pensé, oh, hermano, me reuniré con este grupo de personas. Esa debe ser la clase de gente que solían llamar los metodistas clamadores. Solo que se fueron un poquito más allá, yo pensé. Quizás eso es lo que son. Así que pensé, bien, yo estoy, pero de seguro me gusta eso. Oh, hay algo respecto a ellos que me gusta. Ellos son humildes y dulces. So one thing I couldn't understand was that speaking in tongues. That got me. Pero la única cosa que yo no podía entender era eso de hablar en lenguas. Eso sí me puso a pensar. And I, there's one man say sitting here and one over here, and they were the leaders of the group. Y yo, había un hombre sentado aquí y otro por acá, y ellos eran los líderes del grupo. This one would raise up and speak in tongues. This would interpret it. Este se levantaba y hablaba en lenguas. Este interpretaba. And would tell things about the meeting and so forth. Y decía cosas acerca de la reunión y demás. I thought, my, I got to read that. Yo pensé, oh, yo tengo que leer eso. Luego caía sobre este y luego sobre el otro y viceversa, y cada uno hablaba en lenguas e interpretaba. The rest of the church would speak, but it didn't seem like the interpretation came like these two men. El resto de la iglesia hablaba, pero no parecía que la interpretación venía como con estos dos hombres. Ahora, yo vi que ellos se sentaban juntos. Yo pensé, oh, Señor, ellos deben ser ángeles. So, while sitting back there, así que mientras estaba sentado atrás, fuere lo que fuere aquello, ustedes saben, que yo no podía entender, eso venía sobre mí. And I have a way of knowing things that the Lord wants me to know it. Y yo tengo una manera de saber las cosas si el Señor quiere que yo las sepa, ¿ven? Y yo no. And I don't breathe this out, never before in public. Y yo no, por eso es que digo que nunca he declarado esto, nunca ante el público. If I really want to find out anything, the Lord usually tells me about these things. Si yo realmente quiero saber algo, por lo general, el Señor me habla acerca de estas cosas. That's what the gift is for, it seems. Para eso es el don, ¿ven ustedes? So you can't just throw that out before the people, it becomes like cast your pearls before swine. Así que uno no puede nada más tirar eso ante la gente. Eso llega a ser como echar las perlas delante de los cerdos. It's a sacred, holy thing, and you don't want to do that. Es una cosa santa, sagrada, y uno no quiere hacer eso. So, God would hold me responsible. Así que Dios me haría responsable. Like talking to brethren and so forth, I wouldn't try to find out something evil about a brother. Como cuando hablo con los hermanos y eso, yo no trataría de hallar algo mal en un hermano. One time sitting at a table with a man, him with his arm around me. En una ocasión estaba sentado a la mesa con un hombre, él tenía su brazo sobre mí. Said, "Oh, brother Branham, I love you." Y dijo, "Oh, hermano Branham, yo le amo." And I kept feeling something moving. Y yo sentía que algo se movía. I looked at him. He couldn't have told me that. I know he didn't do it. Yo lo miré. Él no pudo haberme dicho eso. Yo sé que no lo hizo. See? Well, there it was. He was absolutely a hypocrite if he ever was one. ¿Ven? Porque allí estaba. Él absolutamente era un hipócrita, si alguna vez hubiera uno. See? And right there, his arm around me, I said, well, okay. Walked away. ¿Ven? Y ahí estaba con su brazo abrazándome. Yo dije, bueno, está bien. Me salí de ahí. I don't want to know that. I'd rather just know him the way I know him as my brother. Yo no quiero saber eso. Yo prefiero conocerlo a él como lo conozco, como mi hermano. Let it go like that. Let God do the rest of it, see? Y dejar la cosa así, que Dios haga lo demás.
¿Ven? And I don't want to know those things. Y yo no quiero, no sé, no quiero saber esas cosas. And many times on these things, it's not here in the church. Y muchas veces estas cosas no solo ocurren aquí en la iglesia. I'll be sitting in the room, sitting in a restaurant, and the Holy Spirit will tell me things that's going to happen. Pero estando sentado en el cuarto, sentado en un restaurante, y el Espíritu Santo me dice cosas que van a suceder. People right here knows that to be true. Hay personas aquí que saben que eso es la verdad. I'll sit at my home and I'll say, now, be careful, there's a car coming after a while, I'll be a certain person. Yo me siento en mi casa y yo digo, ahora pongan cuidado, hay un carro que va a venir dentro de un rato, será una cierta persona. Bring them on in, for the Lord has said they'd be here. Déjenos entrar, porque el Señor ha dicho que ellos estarán aquí. When we go down the street, there'll be certain things happening. Cuando nosotros vayamos por la calle, habrán ciertas cosas sucediendo. Watch that crossing there, because you're going to almost get hit. Vigilen en ese cruce allí, porque casi van a chocar. And just sit that way, see? Every time, just perfectly. Y solo vean si no es de esa manera, ¿ven? Cada vez, perfectamente. So, you don't want to throw yourself too much into that. Así que uno no quiere meterse mucho en eso. Because you can use it, it's a gift of God, but you have to watch what you do with it. Porque uno es uno lo puede usar, es el don de Dios, pero uno tiene que vigilar qué es lo que va a hacer con eso. God will hold you responsible. Dios lo hará a uno responsable. Look at Moses. Miren a Moisés. Moses was a God sent man. Do you believe that? Moisés era un hombre enviado de Dios. ¿Ustedes creen eso? Predestinated, foreordained, and made a prophet. Predestinado, preordenado y hecho profeta. And God sent him out there and said, go speak to the rock after you've been smitten. Y Dios lo envió a él allá y le dijo, ve, háblale a la peña, después de que ya había sido herida. Le dijo, ve, háblale a la peña, y las aguas brotarán. But Moses, angry, ran out there, struck the rock. Pero Moisés, lleno de ira, fue y golpeó la peña. The water didn't come, he smote it again. El agua no salió, él la golpeó otra vez. Diciendo, ustedes rebeldes, ¿debemos sacarles agua de esta peña? See what God did? ¿Ven lo que Dios hizo? The water come, or say, come up here, Moses. That was the end of it. El agua salió, pero le dijo, ven acá, Moisés. Ese fue el fin del asunto. Ven, uno tiene que vigilar esas cosas, qué es lo que uno hace con dones divinos. He's like a preacher, a good, forceful preacher. Es como un predicador bueno y poderoso. Y que saliera a predicar solamente para levantar ofrendas y dinero. Dios lo hará a él responsable por eso. Eso es correcto. Uno tiene que vigilar lo que hace con dones divinos. Y o tratar de hacerse un gran prestigio o un gran nombre para alguna iglesia. Or a big name for himself. O un gran nombre para sí mismo. I'd rather have two or three nights meeting and braze on somewhere else and be humble and stay down. Yo prefiero tener reuniones de dos o tres días e irme a otro lugar y ser humilde y no lucirme. You know what I mean, yes, sir. Ustedes saben lo que quiero decir. Sí, señor. Always keep your place where God can put his hand on you. Siempre manténganse en su lugar en donde Dios pueda poner su mano sobre usted. This is inside life now, remember. Recuerden, esta hoy es vida interior. So then, this day, I thought, well, I'm going to walk up. Así que entonces ese día yo pensé, bien, yo voy a acercarme. And I just so alarmed with those people, I thought I'd find out about those men. Yo estaba tan intrigado con esa gente, yo pensé, yo voy a investigar acerca de esos hombres. And out in the yard, I kept looking for them after the service was over. Y afuera, en el patio, yo continuaba buscándolos después de que el servicio hubo concluido. I looked around, I found one of them. Yo miré alrededor, encontré a uno de ellos. I said, how do you do, sir? Yo dije, ¿cómo está usted, señor? He said, how do you do? Él dijo, ¿cómo está usted? So, was you the young preacher preached this morning? Dijo, ¿era usted el joven predicador que predicó esta mañana? I was 23 years old and I said, yes, sir. Yo dije, yo en ese entonces tenía 23 años. Yo le dije, sí, señor. And he said, what was your name? Y él dijo, ¿cuál es su nombre? I said, Branham. I said, yours? Y yo dije, Branham. Y yo dije, ¿y el suyo? And he told me his name. Y él me dijo su nombre. And I thought, well, now if I can just get his contact of his spirit now. Y yo pensé, bueno, ahora si yo tan solo puedo ponerme en contacto con su espíritu. And, yet not knowing what that was doing. Y aún sin saber qué era lo que lo estaba haciendo. And I said, well, say, sir, I said, you people have something here that I don't have. Yo dije, bien, oiga, señor, le dije, ustedes tienen algo aquí que yo no tengo. He said, have you got the Holy Ghost since you believe? Él dijo, ¿recibió usted el Espíritu Santo desde que creyó? I said, well, I'm a Baptist. Le dije, bueno, yo soy un bautista. He said, but have you received the Holy Ghost since you believe? Él dijo, ¿pero ha recibido usted el Espíritu Santo desde que creyó? And I said, well, brother, what do you mean? Y yo le dije, bueno, hermano, ¿qué quiere decir usted? I said,
I haven't got what you all got, I know that. Le dije, yo no he recibido lo que tienen ustedes, yo sé eso. I said, because you've got something that seems to be powerful and so on. Le dije, porque ustedes tienen algo que parece ser poderoso y tan... Said, have you ever spoke with tongues? Dijo, ¿ha hablado en lenguas alguna vez? And I said, no, sir. Yo le dije, no, señor. But I'll tell you right quick, you haven't got the Holy Ghost. Dijo, pues yo inmediatamente le puedo decir que usted no ha recibido el Espíritu Santo. And I said, well, if that's what it takes to get the Holy Ghost, I haven't got it. Y yo le dije, bien, si eso es lo que se requiere para recibir el Espíritu Santo, yo no lo he recibido. And so he said, well, if you haven't spoken tongues, you haven't got it. Y así que él dijo, bueno, si usted no ha hablado en lenguas, usted no lo ha recibido. And keeping his conversation that way, I said, well, where can I get it? Y manteniendo una conversación de esa manera, yo dije, bueno, ¿dónde lo puedo obtener? He said, get on in the room there and start seeking the Holy Ghost. Dijo, entre en el cuarto ahí y empiece a buscar el Espíritu Santo. And I kept watching him, you know, he didn't know what I was doing. Y yo continuaba observándolo, ustedes saben. Él no sabía lo que yo estaba haciendo. Pero él, yo me di cuenta que él se estaba sintiendo raro porque él, sus ojos empezaron a ponerse un poco vidriosos mientras él me miraba. But he was really a Christian. Y él, pero él realmente era un cristiano. He was absolutely wrung out 100% a Christian. Él definitivamente lo era, 100% un cristiano. That's right. Well, I thought, praise God, here it is. Eso es correcto. Bueno, yo pensé, gloria a Dios, aquí está. I've got to get to that altar somewhere. Yo tengo que llegar a ese altar en algún lugar. I went out, looked all around, thought I'd find the other man. Yo salí, busqué por todo alrededor, yo pensé, hallaré al otro hombre. And when I found him and started talking to him, I said, how do you do, sir? Y cuando yo lo encontré y comencé a hablar con él, yo le dije, ¿cómo está usted, señor? He said, say. What church you belong to? Said, they tell me you're a Baptist. Él dijo, oye, ¿a qué iglesia perteneces? Él dijo, ellos me dicen que tú eres un bautista. I said, yep. Yo dije, sí. And he said, you ain't got the Holy Ghost yet, have you? I said, well, I don't know. Said, you ever spoken tongues? I said, no, sir. Said, you haven't got it. Y él dijo, tú todavía no tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Le dije, bueno, yo no sé. Me dijo, ¿has hablado en lenguas? Yo le dije, no, señor. Dijo, tú no lo has recibido. And I said, well, I know I haven't got what you all got. I know that. Y yo le dije, bueno, yo sé que no he recibido lo que ustedes han recibido. Yo sé eso. And I said, but my brother, I'm really wanting it. Y yo dije, pero mi hermano, yo verdaderamente lo estoy deseando. He said, well, there's the pool ready. I said, I've been baptized. Él dijo, bueno, ahí está el bautisterio preparado. Le dije, yo ya fui bautizado. But I said, I haven't received what you all got. I said, you got something and I really want. Pero le dije, yo no he recibido lo que ustedes tienen. Dije, ustedes tienen algo que yo realmente deseo. He said, well, that's fine. I was trying to catch him, you see. Y él dijo, bueno, eso está bien. Yo estaba tratando de captarlo. ¿Ven ustedes? And when I finally got his spirit, now that was the other man. Y si yo, cuando yo por fin capté su espíritu, ahora, ese era el otro hombre. If I ever talked to a low-down hypocrite, there was one of them. Y si yo en alguna ocasión he hablado con un hipócrita bajo, ahí estaba uno de ellos. He was living, his wife was a black-headed woman, he was living with a blonde and had two children by her. Él estaba viviendo, su esposa era una mujer de pelo negro, y él estaba viviendo con una de pelo rubio y tenía dos hijos de ella. Drink, cursed, run to taverns and everything else. Bebía, maldecía y andaba en las tabernas y de todo lo demás. And yet in there, and speaking in tongues and prophesying. Y aún así estaba ahí hablando en lenguas y profetizando. Then I said, Lord, forgive me. I went home. Entonces yo dije, Señor, perdóname. Me fui a casa. That's right. I said, I'll just get away. I can't understand it. Eso es correcto. Yo dije, yo solo iré a... Yo no lo puedo entender. Seemed like the blessed Holy Spirit falling and on that hypocrite. I said, can't be. That's all. Parecía como que el bendito Espíritu Santo caía y sobre ese hipócrita, yo dije, no puede ser. Eso es todo. During this long period, then he's studying and crying. Entonces, durante este largo periodo, yo estudiaba y clamaba. Thought if I could get out with them, maybe I could find out what it was all about. Pensé, si yo pudiera juntarme con ellos, quizás pudiera saber de qué se trataba todo eso. Here's one, a genuine Christian, and the other, a real hypocrite. Aquí estaba uno, un cristiano genuino, y el otro, un real hipócrita. And I thought, what of it? Entonces yo pensé, ¿qué de esto? Oh, I said, God... Maybe there's something wrong with me. Oh, yo dije, Dios, quizás hay algo mal conmigo. I said, being a fundamentalist, that'll have to see that in the Bible. Y yo dije, siendo un fundamentalista, eso tiene que estar en la Biblia. It has to me, everything that operates must come out of this Bible or it's not right. Tiene que estar. Para mí,
Todo lo que funciona debe de salir de esta Biblia o no es verdad. Tiene que salir de aquí. Tiene que ser probado en la Biblia, no solo un lugar. Pero tiene que venir por toda la Biblia. Yo tengo que creerlo. Tiene que cuadrar y unirse con cada escritura. O yo no lo creo. Paul said, if an angel from heaven come preach any other gospel, let him be accursed. So I believe the Bible. Y entonces, porque Pablo dijo, si un ángel del cielo viene predicando otro evangelio, sea anatema. Así que yo creo la Biblia. And I said, I could never see nothing like that in the Bible. Y yo dije, yo nunca pude ver nada así en la Biblia. 2 years later, 2 años después, after I'd lost my wife and everything, después de que yo había perdido a mi esposa y todo, I was up there at the Greens Mill, my little old place up there. Yo estaba allá en Greens Mill, en mi pequeño lugarcito allá arriba, orando, y había estado allá en mi cueva por 2 o 3 días, fueron 2 días. Yo caminé hacia afuera para respirar un poco, a tomar aire. Y cuando salí de ahí, mi Biblia estaba colocada ahí sobre un tronco, que estaba en la entrada. Un árbol viejo que se había caído, ahí tenía una horquilla. Y yo tenía una horquilla hacia arriba, así, y el árbol estaba acostado. Y yo me senté como montado en ese tronco, y me acosté allí en la noche, mirando arriba hacia los cielos, así. Con mi mano levantada así, y algunas veces me dormía acostado sobre el tronco, así, orando. Don't eat or drink, just there praying. Me pasaba ahí varios días, sin comer o beber, solamente orando. And I walked out to get a little fresh air out of that cave, is cool, damp back in there. Y yo me salí afuera para tomar un poco de aire fresco, afuera de esa cueva, adentro estaba fresco, muy húmedo. So then I come out and there laid my Bible where it had it the day before. Así que entonces yo salí, y ahí estaba mi Biblia, donde la había puesto un día antes. And it was turned to Hebrews, the 6th chapter. Y estaba abierta en Hebreos, el capítulo 6. And I began to read there. Yo empecé a leer ahí. Let us lay aside on, go on to perfection, not laying again the foundation of repentance and dead works and faith towards God and so forth. For it is impossible for those which were once enlightened, made partakers of the heavenly gifts and the callings and so forth. But said, but thorns and thistles, which is nigh unto rejecting, whose end the water, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for that which is nigh unto rejecting, with thorns and thistles, whose end is to be burned. Yo empecé a leer ahí. Pongamos a un lado, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas y de la fe en Dios y demás, porque es imposible que los que de una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y los llamamientos, y etcétera, pero dice, pero la que produce espinos y abrojos está próxima a ser maldecida, y su fin, agua, la lluvia que muchas veces cae sobre la tierra para regar y prepararla, por lo cual está, la cual está próxima a ser maldecida con espinas y abrojos, cuyo fin es de ser quemada. Y algo se oyó. Here it is. Yo pensé, aquí está. Oh, here, now whatever he wants me up here, he's fixing to give me a vision right now. Yo oiré ahora mismo lo que es. Él me despertó. Él está por darme una visión ahora mismo. I waited there on the end of that log and waited. Yo esperé ahí en ese tronco y esperé. I got up, walked back and forth, up and down. Yo me levanté y caminé de aquí para allá, de arriba para abajo. Walked back. Nothing happened. Regresé y nada sucedió. Walked back to my cave again. Nothing happened. Regresé otra vez a mi cueva, nada sucedió. I stood there. Well, what is this? Yo permanecí ahí, pensé, bueno, ¿qué es esto? I walked over to my Bible again, and oh, it just came all over me again. Yo volví otra vez a mi Biblia, y oh, eso vino sobre mí otra vez. I picked it up and I thought, what's in there he wants me to read? Yo la levanté y pensé, ¿qué es lo que él quiere que yo lea aquí? I kept reading on down about repentance towards God and faith and so forth. Yo seguí leyendo acerca de arrepentimiento hacia Dios y fe y demás. And I read on down where it said, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for what it's meant for here. Y yo leí ahí donde decía, la lluvia que muchas veces vino sobre la tierra para regarla y prepararla, para lo cual fue enviada aquí. But the
thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. Pero las espinas y abrojos, la cual está próxima a ser maldecida, cuyo fin es de ser quemada. Oh, it just shake me. Oh, eso me sacudía. I thought, Lord, are you going to give me a vision of what I was up there asking for something other? Y yo pensé, Señor, me vas a dar una visión de que yo estaba allá arriba para preguntarle acerca de algo. Then all at once before me, I seen the world rolling. Entonces, de repente, ante mí, yo vi el mundo girando. It was all disked up. Y lo habían arado todo. And here went a man with white, with his head up, a sowing seeds like this. Y ahí salió un hombre vestido de blanco, con su cabeza hacia arriba, sembrando semillas así. And when he went coming, just as he went over the hill. Y cuando él se iba viniendo, mientras se iba por la colina. Here come a man behind him, dressed in black, with his head down, a sowing seeds. Aquí venía un hombre detrás de él, vestido de negro, con su cabeza hacia abajo, sembrando semillas. And when the good seeds come up, it was wheat. Y cuando las semillas buenas brotaron, eran trigo. And when the bad seeds come up, it was weeds. Y cuando las semillas malas brotaron, eran hierba. And then it come a great drought on the earth. Y entonces vino una gran sequía sobre la tierra. And the wheat had its head hanging over, just about perished, wanting water. Y el trigo tenía su cabeza colgando, listo para perecer, deseando agua. I seen all the people with their hands up, praying for God to send water. Y yo vi a toda la gente con sus manos hacia arriba, orando para que Dios enviara agua. And then I seen the wheat, it had its head down, bowing for water. Y luego yo vi la hierba, tenía su cabeza hacia abajo, pidiendo por agua. And just then the great clouds come across and the rain just gushed down. Y en eso aparecieron grandes nubes y la lluvia empezó a caer. And when it did, the little wheat that has all been over went, stood right up. Y cuando cayó, el pequeño trigo que estaba todo doblado, exclamó, y se enderezó. And the little wheat right beside went, stood right up. Y la hierbita que estaba a su lado, exclamó, y se enderezó. I thought, well, what's that? Yo pensé, bueno, ¿qué es eso? Then it come to me. Entonces, eso vino a mí. There it is. Ahí está. The same rain that makes the wheat to grow, makes the weed to grow. La misma lluvia que hace que el trigo crezca, hace a la hierba crecer. And the same Holy Spirit can fall on a bunch of people. Y el mismo Espíritu Santo puede caer sobre un grupo de gente. And can bless a hypocrite just the same as it blesses the other. Y puede bendecir a un hipócrita igual como puede bendecir a otros. Jesus said, "By their fruits you shall know them." Jesús dijo, "Por sus frutos los conoceréis." Not whether he shouts, whether he rejoices. No si él grita o si él se regocija. But it's by his fruits you shall know him. Pero es por sus frutos que los conoceréis. I said, there you are. I got it, Lord. Yo dije, ahí está la cosa. Ya lo tengo, Señor. I said, then that really is the truth. This man, you could have gifts without knowing God. Yo dije, entonces eso realmente es la verdad. Este hombre, uno pudiera tener dones sin conocer a Dios. So then I was getting too critical on speaking with tongues. Así que entonces yo me estaba poniendo muy crítico sobre el hablar en lenguas. ¿Ven ustedes? But one day then how God vindicated that to me. Pero entonces, un día, Dios me vindicó eso a mí. I was baptizing down the river my first converts at the Ohio River. Yo estaba bautizando en el río a mis primeros convertidos en el río Ohio. And the 17th person I was baptizing. Y yo estaba bautizando a la persona número 17. As I started to baptize him, I said, Father, as I baptize him with water, you baptize him with the Holy Spirit. Yo iba a bautizarla, entonces yo dije, Padre, así como yo lo bautizo a él con agua, tú bautízalo con el Espíritu Santo. I started to put him under the water. Yo empecé a sumergirlo debajo del agua. Just then a whirl come from the heavens above, and here come that light shining down. Y en ese momento un torbellino vino de arriba del cielo, y ahí venía esa luz brillando hacia abajo. Hundreds and hundreds of people on the bank. Cientos y cientos de personas estaban en la ribera. Right at 2 o'clock in the afternoon in June. Exactamente a las 2 de la tarde en junio. And it hung right over where was that. Y quedó suspendida arriba de donde yo estaba. A voice spoke from there and said, as John the Baptist was sent for the forerunner of the first coming of Christ, you've got to have a message that will bring forth the forerunning of the second coming of Christ. Una voz habló desde ahí y dijo, como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tú tienes un mensaje que precursará la segunda venida de Cristo. And it like scared me to death. Y eso me asustó casi hasta morir. And I went back and all the people there, the foundrymen and all them, the druggists and all of them on the bank. Yo regresé y toda la gente ahí, los fundidores y todos ellos, el boticario y todos ellos en la ribera. I'd baptized
Yo había bautizado como a 200 o a 300 en esa tarde, y cuando ellos me sacaron, me sacaron del agua, los diáconos y otros vinieron, ellos me preguntaron, dijeron, ¿qué significa esa luz? A big group of colored people from the Gilded Age Baptist Church. Un gran grupo de gente de color de la iglesia bautista, la Edad de Galad, and the Lone Star Church down there, y la iglesia Estrella Solitaria, and many of those down there, they began screaming when they saw that happen. People fainted. Y muchos de los que estaban allí empezaron a gritar cuando vieron eso suceder. La gente se desmayaba. A girl I tried to get out of a boat there, sitting there with a swimming suit on. Traté de persuadir a una muchacha que estaba sentada ahí en una lancha, en un traje de baño. A Sunday school teacher in a church. Una maestra de escuela dominical en una iglesia. And I said, "Won't you get out, Margie?" Y yo le dije, ¿por qué no te vas, Margie? She said, "Billy, I don't have to get out." I said, "That's right, you don't have to." Ella dijo, "Billy, yo no tengo que irme." Yo le dije, eso es correcto, tú no tienes que hacerlo. Pero yo tendría suficiente respeto por el Evangelio para apartarme de donde estuvieran bautizando. Ella dijo, yo no tengo que hacerlo. Y cuando ella estaba ahí burlándose y riéndose de mí cuando bautizaba, porque ella no creía en bautizar, entonces cuando el ángel del Señor descendió, ella se cayó hacia adelante en su lancha. Hoy día, esa muchacha está en un asilo para dementes. Así que usted no puede jugar con Dios. Ven, ahora más tarde, era una hermosa muchacha. Se entregó a la bebida y fue golpeada con una botella. Con una botella de cerveza, le cortaron todo su rostro, quedó una persona de horrible apariencia. And there, that happened. Y eso así sucedió. And then, all along down through life, I'd see that. Y entonces, al paso de la vida, yo veía eso. See that moving, see that visions, how those things would happen. Veía eso moverse, viendo esas visiones y cómo esas cosas sucedían. Then, a little later on, it kept bothering me so much. Entonces, un poco después, eso seguía incomodándome tanto. And everybody tell me it was wrong. Y todos me decían que estaba equivocado. And I took off to my old stamping grounds up there where I always prayed through. Y yo me fui a mi lugar conocido, allá arriba donde yo siempre oraba. And I, no matter how much I keep praying for that not to come to me, it come anyhow. Y yo, no importaba qué tanto seguía orando para que eso no me viniera a mí, de todas maneras, venía. And so, I was game warden in the state of Indiana. Y así que yo solo era... Yo era un guardabosques en el estado de Indiana. And I come in, there was a man sitting there. Y cuando yo llegué, ahí estaba un hombre sentado. A brother to my pianist at the tabernacle. Un hermano de mi pianista en el tabernáculo. And he said, "Billy, will you ride up to Madison with me this afternoon?" I said, "I can't do it. I got to go up to the forestry." Y él dijo, "Billy, ¿irías conmigo a Madison esta tarde?" Yo dije, "Yo no puedo hacerlo. Yo tengo que ir al bosque." And I'd just coming around the house and taking off my belt, gun belt and things, and rolling up my sleeves. Y yo solo venía alrededor de la casa y quitándome mi cinto, la pistola y cosas, y enrollándome las mangas. We live in a little two-room house. Nosotros vivimos en una casita de dos cuartos. And I was going to wash and make ready for my meal. Y yo iba a lavarme y alistarme para comer. And I washed and just walking around the side of the house under a big maple tree. Y ya me había lavado y apenas había dado la vuelta a la casa debajo de un gran árbol de arce. And all at once something went... Y de repente, algo se oyó. And it just almost passed out. Y yo casi me desmayaba. And I looked and I know it was that again. Y yo miré y yo supe que era eso otra vez. I sat on those steps and he jumped out of his car and ran to me and said, "Billy, are you fainting?" I said, "No, sir." Yo me senté sobre los escalones y él se bajó de su carro y corrió hacia mí y dijo, "Billy, te vas a desmayar." Yo dije, "No, señor." He said, "What's the matter, Billy?" Él dijo, "¿Qué pasa, Billy?" I said, "I don't know." I said, "Just go ahead, brother. That's all right. Thank you." Y yo le dije, "Yo no sé." Yo dije, "Solo sigue adelante, hermano. Todo está bien. Gracias." My wife came out and brought a pitcher of water. She said, "Honey, what's the matter?" Mi esposa salió y trajo una jarra de agua. Ella dijo, "Querido, ¿qué es lo que pasa?" I said, "Nothing, sweetheart." Yo dije, "Nada, cariño." So she said, "Come on now. Dinner's ready." She put her arm around me, tried to bring me in. Así que ella dijo, "Entra ya. La comida está lista." Y ella puso su brazo sobre mí,
trató de llevarme para adentro. Yo le dije, cariño, yo quiero decirte algo. Le dije, tú llámales y diles que yo no estaré allá esta tarde. Le dije, Meda, cariño. Le dije, yo sé en mi corazón que yo amo a Jesucristo. Yo sé que yo he pasado de muerte a vida. Pero yo no quiero que el diablo tenga algo que ver conmigo. Y yo dije, yo no puedo seguir así. Yo soy un prisionero. This thing keeps happening, things like that, and these visions are coming and so forth like that, and whatever it is, I said, it happens to me. I didn't know it was a vision. I didn't call it a vision. I said, them trances like, I said, I don't know what that is. Le dije, todo el tiempo, cuando estas cosas continúan sucediendo, y cosas como esas, y estas visiones que me vienen de esta manera y demás, o lo que sea, yo dije, eso me sucedía a mí. Yo no sabía que era una visión. Yo no lo llamé una visión. Yo dije, como esos trances... Le dije, yo no sé qué es eso. And honey, I don't want to fool with it. They tell me it's the devil, and I love the Lord Jesus. Y cariño, yo no quiero jugar con eso. Ellos me dicen que es el diablo, y yo amo al Señor Jesús. Or she said, Billy, you oughtn't listen to what people tell you. Oh, ella dijo, Billy, tú no deberías de ponerle atención a lo que la gente te dice. I said, but honey, look at other preachers. Yo le dije, pero cariño, mira a otros predicadores. I said, I don't want it. I said, I'm going to my place in the woods. Le dije, yo no lo quiero así. Le dije, yo me voy a ir a mi lugar en el bosque. I got about $15. You take care of Billy. Billy's little bitty boy then, little bitty fella. Yo tengo como $15. Tú cuida de Billy. En ese entonces, Billy solo era un niñito, un pequeñito. I said, you take care. That's enough for you and Billy. Yo le dije, tú ten, eso es suficiente para ti, para Billy, para que vivan por un tiempo. Call them up, tell them I may be back tomorrow, I may not never be back. Llámales y diles que yo quizás regrese mañana, o que quizás yo nunca regrese. If I ain't back in the next 5 days, put a man on in my place. Y si yo no regreso en los próximos 5 días, que pongan a otro hombre en mi lugar. I said, Meaty, I'll never come out of that woods until God promises me he'll take that thing away from me. Never let it happen again. Yo le dije, Meda, yo nunca saldré de ese bosque hasta que Dios me prometa que Él me va a quitar esa cosa de mí y que nunca más me sucederá eso. Think of the ignorance that a man can be. Piensen en lo ignorante que un hombre puede ser. I went up there that night. Y yo fui allá esa noche. Went back in the little old cabin for us. Next day, it was kind of late. I was going to go up to my camp the next day up on the farther around the mountain, or the hill rather, and get up in the woods there. Y me metí a la cabañita. Fue al día siguiente, ya era un poco tarde, yo iba a ir a mi lugar al día siguiente, arriba en el, más allá sobre la montaña, o el cerro, mejor dicho, y subir ahí al bosque. I don't believe the FBI could find me up there. Yo no creo que el FBI me pudiera encontrar ahí arriba. So, this little old cabin, así que en esta cabañita, I've been praying all that afternoon and before it got too dark. Yo había estado orando toda la tarde, y antes que se pusiera muy oscuro, I prayed. Was reading over there in the Bible where it said the spirit of the prophets is subject to the prophet. Yo oré, estaba leyendo ahí en la Biblia donde dice el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. I couldn't make that out. Yo no podía entender eso. So it got too dark in the little cabin where I used to trap when I was a boy. Así que se puso muy oscuro en la cabañita. Era donde yo acostumbraba a poner trampas cuando yo era un muchacho. Had a trap line through there and go up there and fish and stay all night. Tenía una línea de trampas por todo ese lugar y yo iba ahí arriba y pescaba y me quedaba toda la noche. It's a little dilapidated cabin sitting over there. Been in there for years. Era solo una cabañita deteriorada que estaba allá. Había estado ahí por años. Some tenant might have had it before it all come to that. Quizás algún inquilino la tenía antes de que todo llegara a la condición en que se encontraba. And so I was just waiting there. Y así que yo solamente estaba esperando ahí. I thought, well, got along towards 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. Yo pensé, bien, pasó el tiempo hasta la 1, 2, 3 de la mañana. I was walking up down the floor. Y yo estaba caminando de arriba para abajo en el piso. Walking back and forth. Caminando para adelante y para atrás. I sat down on a little old stool there, a little box of a thing. Y yo me senté allí en una banquita. Una pequeña, no una banquita, una cajita vieja. I sat down there and I thought, oh, God.
Y yo me senté ahí y pensé, oh Dios, ¿por qué me haces esto a mí? I said, Father, you know I love you. Yo dije, Padre, tú sabes que yo te amo. You know that I love you. Tú sabes que yo te amo. And I don't want to be possessed with the devil. Y yo no quiero estar poseído por el diablo. I don't want them things to happen to me. Yo no quiero que esas cosas me sucedan a mí. Please, God, don't never let it happen no more. Por favor, Dios, nunca permitas que eso vuelva a suceder. I said, I love you. I don't want to go to hell. Yo dije, yo te amo. Yo no quiero ir al infierno. What's the use of me preaching and trying and putting my efforts forth if I'm wrong? ¿Cuál es la razón de que yo esté predicando y tratando y poniendo mis esfuerzos en esto si yo estoy equivocado? I'm not only taking myself to hell, I'm misleading thousands of others. Y yo no soy el único que me voy a ir al infierno. Yo estoy guiando a otros miles. Or hundreds of others in them days, and I said, I had a big ministry. O a otros cientos en aquellos días, yo dije, yo tenía un gran ministerio. And I said, well, I don't ever want it to happen to me again. Y yo dije, bien, yo no quiero que eso nunca más me suceda a mí. I sat down on this little stool and I just sitting all kind of in this position. Y yo me senté en esta pequeña banquita y yo solo estaba sentado más o menos en esta posición así. Just like that. And all at once, I seen a light flicker in the room. Y de repente yo vi una luz parpadear en el cuarto. I thought somebody was coming up with a flashlight. Y yo pensé que alguien venía con una linterna. And I looked around and I thought, well, y yo miré alrededor y pensé, bueno. And here it was right out in front of me, an old wooden boards on the floor. Y ahí estaba exactamente enfrente de mí. Y había un piso viejo de madera. And there it was right in front of me, the little old drum stove sitting in the corner, the top was tore out of it. Y ahí estaba enfrente de mí. Y había ahí en la esquina una pequeña estufa con forma de tambor que le habían arrancado la parte de arriba. Y aquí estaba una luz en el piso. I thought, well, where is that? Well, that couldn't be coming. Y yo pensé, bien, ¿de dónde es eso? Bueno, eso no podría venir. I looked around. Yo miré alrededor. Here it was above me, this very same light. Y aquí estaba sobre mí esta misma luz allí arriba de mí. Right there above me, hanging right like that. Allí arriba de mí, reposando ahí de esa manera. Circling around like a fire, kind of an emerald color. Girando como fuego, como de color esmeralda. Like that, just above it, like that. Haciendo así arriba, de esa manera. And I looked at that and I thought, what is that? Now, it scared me. I heard somebody coming. Y yo miré a eso. Y yo pensé, ¿qué es eso? Ahora, eso me asustó. Y yo oí a alguien que venía. Just walking, only it was barefooted. Venía caminando, solo que estaba descalzo. And I seen the foot of a man come in, dark in the room, all but right here where it's shining right down. Y yo vi el pie de un hombre que entraba. Todo el cuarto estaba oscuro, menos allí donde estaba brillando. I seen the foot of a man coming in. Y yo vi el pie de un hombre entrando. And when he come in to the room, y cuando él entró en el cuarto, walked on up. He was a man about 200 pounds. Se acercó. Él era un hombre como de, parecía que pesaba cerca de 200 libras. His hands folded like this. Él tenía sus manos cruzadas así. I'd seen it in a whirlwind. I'd heard it talk to me. Ahora, yo lo había visto en un torbellino. Yo lo había oído hablar conmigo. And seen it in a form of a light. Y lo había visto en la forma de una luz. But the first time I ever seen the image of it. Pero era la primera vez que yo había visto la imagen. It walked up to me real close. Caminó hacia mí muy cerca. Well, honest friend, I thought my heart would fail me. Bueno, honestamente, amigos, yo pensé que mi corazón me iba a fallar. Just imagine, put yourself there. It make you feel the same way. Yo, solo imagínense. Póngase usted ahí. Eso lo haría sentirse de la misma manera. You're maybe farther along the road than I am. Usted quizás va más adelante en el camino que yo. Maybe been a Christian longer. Quizás ha sido un cristiano por más tiempo. But it would make you feel that way. Pero eso lo haría sentirse de esa manera. Because after hundreds and hundreds of times of visitation, it paralyzes me when he comes near. Porque después de cientos y cientos de visitaciones, me paraliza cuando él se acerca. Sometimes it even makes me almost completely pass out. It's so weak. A veces aún me hace, yo casi me desmayo estando tan débil. And I leave the platform many times if I stay too long, I'll go completely out. En muchas ocasiones cuando dejo la plataforma,
Si me quedo demasiado tiempo, yo me desmayo. Ellos han tenido que llevarme a pasear por horas, sin yo darme cuenta dónde estaba. Now, I can't explain it. Y yo no puedo explicarlo. Read down here in the Bible and it'll explain it, what it is. Léalo aquí en la Biblia. Y eso lo explicará lo que es. The scripture says so. La escritura así lo dice. So, I was sitting there and looking at him. Así que yo estaba ahí sentado mirándolo a él. Okay, I had my hand up like that. Yo más o menos tenía mi mano arriba así. He's looking right at me, just as pleasant. Y él me estaba mirando directamente, muy amablemente. But he had a real deep voice. Pero él tenía una voz muy grave. And he said, "Do not fear. I am sent from the presence of Almighty God." Y él dijo, "No temas, yo soy enviado de la presencia del Dios Todopoderoso." And when he spoke that voice, y cuando él habló, esa voz, esa era la misma voz que me habló cuando yo tenía 2 años de edad y por toda la vida. I know that was him. Yo sabía que era él. And I thought, now listen to the conversation. Y yo pensé, ahora, y escuchen, ahora escuchen la conversación. I'll quote it the best that I can. Knowingly, word by word. Yo la citaré lo mejor que pueda recordarla, palabra por palabra. Because I hardly remember. Porque yo apenas me acuerdo. I said, looked at him like that. He said, "Do not fear. Just as quiet." Él, yo dije, lo miré a él de esta manera. Él dijo, "No temas," muy apaciblemente. Said, "I'm sent from the presence of Almighty God." Dijo, "Yo soy enviado de la presencia del Dios Todopoderoso." To tell you that your peculiar birth, para decirte que tu nacimiento peculiar, as you know what my birth was up there, that same light hung over me when I was first born. Ustedes ya saben cómo fue mi nacimiento. Era la misma luz que se posó sobre mí cuando nací. And so is that your peculiar birth and misunderstood life. Y él dijo así, tu nacimiento peculiar y tu vida tan malentendida has been to indicate that you're to go to all the world and pray for the sick people. Han sido para indicar que tú vas a ir a todo el mundo y vas a orar por los enfermos. And said, and regardless of what they have, y dijo, y a pesar de lo que ellos tengan, and he designated, God who's my judge knows, that he designated cancer. Y él señaló, Dios quien es mi juez sabe, que él señaló cáncer. If you get the people to believe you and be sincere when you pray, dijo, nada, si tú logras que la gente te crea y eres sincero cuando tú ores, nothing shall stand before your prayer, not even cancer. Nada impedirá tus oraciones, ni siquiera el cáncer. If you get the people to believe you, ven, si tú logras que la gente te crea. And I've seen he wasn't my enemy, he was my friend. Y yo me di cuenta que no era mi enemigo, él era mi amigo. I didn't know where I was dying or what was happening when he's coming up to me like that. Y yo no sabía si yo me estaba muriendo o qué era lo que estaba sucediendo cuando él venía hacia mí de esa manera. And I said, well, sir, I said, I am a... Y yo dije, bueno, señor, le dije, yo soy... What do I know about healings and things like that? Those gifts. ¿Qué sabía yo acerca de sanidades y esas cosas y de esos dones? I said, well, sir, I'm a poor man. Le dije, bueno, señor, yo soy un hombre pobre. And I said, I'm among my people. I live with my people who's poor. Y yo dije, yo estoy entre mi gente. Yo habito con mi gente que es pobre. I'm uneducated. Yo no soy educado. And I said, I would not be able. They not understand me. I said they wouldn't hear me. Y yo dije, y yo no pudiera. Ellos no me entenderían. Yo dije, ellos no me oirían. And he said, as the prophet Moses was given 2 gifts, signs rather. Y él dijo, como al profeta Moisés le fueron dados 2 dones. Señales, mejor dicho, to vindicate his ministry, para vindicar su ministerio, so are you given two gifts to vindicate your ministry. Así a ti se te darán 2, así también a ti te han sido dados 2 dones para vindicar tu ministerio. He said one of them will be, él dijo, uno de ellos será, that you'll take the person that you're praying for by the hand, with your left hand and their right. Que tú tomarás de la mano a la persona por la cual tú estarás orando, con tu mano izquierda le tomarás su derecha. And said, then, just stand quiet. Y dijo, entonces,
permanece quieto. And there'll be a physical effect that'll happen on your body. Y eso tendrá, habrá un efecto físico que sucederá en tu cuerpo. And so then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people. Y dijo, entonces tú ora, y si eso te deja, es que la enfermedad se ha ido de la gente. If it doesn't leave, just ask the blessing and walk away. Y si no se va, solo pide una bendición y que sigan su camino. Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me. Bueno, yo dije, Señor, yo tengo temor de que ellos no me recibirán. He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this. Él dijo, y la siguiente cosa será, si ellos no escuchan eso, entonces sí escucharán esto. Dijo, entonces acontecerá que tú sabrás los secretos más íntimos de su corazón. Dijo, a esto ellos pondrán atención. Bueno, yo le dije, Señor, por eso es que estoy aquí en esta noche. I have been told by my clergyman that those things that's been coming to me was wrong. A mí se me ha dicho por los clérigos que esas cosas que me han estado viniendo estaban mal. He said, you were born in this world for that purpose. Él dijo, tú naciste en este mundo para ese propósito. See, gifts and calling without repentance. ¿Ven? Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. He said, you were born in this world for that purpose. Él dijo, tú naciste en este mundo para ese propósito. And I said, well, sir, I said that my clergyman told me it was the evil spirit. Y yo dije, bueno, señor, yo dije, eso es lo que los clérigos me dijeron, que eso era del espíritu maligno. And I said, that's why I'm here praying. Y yo dije, ellos... por eso es que yo estoy aquí orando. And here's what he quoted to me. Y aquí está lo que él me citó. He related to me the coming of the Lord Jesus in his first time. Él me relató a mí la venida del Señor Jesús en la primera ocasión. And I said, the strange thing was, friends. Y yo dije, lo extraño era, amigos. Well, I'll stop right here just for a minute. Go back. Bueno, yo me detendré aquí solo por un minuto. Regresemos. What made me more scared than ever? Every time I met a fortune teller, lo que más me atemorizaba era que cada vez que yo me topaba con un adivino, they would recognize something had happened. Ellos reconocían que algo había sucedido. And that would just, it nearly kill me. Y eso hacía que eso casi me mataba. For instance, one day my cousins and I was going down to a carnival ground. Por ejemplo, un día mis primos y yo íbamos pasando por el terreno de un carnaval. We just boys walking along. Y nosotros solo éramos unos muchachos caminando por allí. So there's a little old fortune teller sitting out there in one of those tents, a young lady. Así que ahí estaba una adivina sentada allá afuera de una de esas carpas, una señorita. Nice looking young lady, she's standing there. Una señorita de apariencia agradable. Ella estaba sentada ahí. We was all going walking by. She said, say you, come here a minute. Y todos nosotros íbamos pasando por ahí. Ella dijo, oye tú, ven aquí un minuto. And the three of us boys turned around. Y nosotros tres nos volteamos. And she said, you with the striped sweater. That was me. Y ella dijo, tú, el del suéter rayado. Ese era yo. I said, yes, ma'am. I thought she maybe wanted me to go get her a Coke or something or like that. Y yo dije, sí, señorita. Yo pensaba que quizás ella quería que yo le trajera una Coca-Cola o alguna otra cosa como esa. And she was a young woman, maybe in her early 20s or something, sitting there. Y ella era una mujer joven, quizás en sus 20 o algo así, estaba allí sentada. And I walked up, I said, yes, ma'am, what could I do for you? Y me acerqué, le dije, sí, señorita, ¿le pudiera ayudar en algo? And she said, say, did you know there's a light that follows you? Y ella dijo, oye, ¿sabías tú que hay una luz que te sigue? You were born under a certain sign. Tú naciste bajo cierta señal. So what do you mean? Yo dije, ¿qué quiere usted decir? He said, well, you were born under a certain sign. Ella dijo, bueno, tú naciste bajo cierta señal. There's a light that follows you. You were born for a divine call. Hay una luz que te sigue. Tú naciste para un llamamiento divino. I said, get away from here, woman. Yo dije, apártate de aquí, mujer. I started moving on because my mother always told me them things is of the devil. Yo seguí mi camino porque mi mamá siempre me decía que esas cosas eran del diablo. She was right. Ella estaba correcta. So that scared me. Así que yo, eso me atemorizó. One day while I was a game warden. Y un día cuando yo era un guardabosques. I was going up on the bus. Yo me transportaba hacia allá en autobús. And I got on a bus that always seemed to be subject to spirit. Y yo tomé
tomé el autobús, parecía que yo siempre estaba tratando con espíritus. I was standing there and the sailor standing behind me. Yo estaba parado allí y un marinero estaba parado detrás de mí. I was going up to patrol. Y yo iba hacia allá a patrullar. I was going up to Henryville Forestry and was on the bus. Y yo iba allá al bosque de Henryville. Iba en el autobús. I kept feeling some strange something. Y yo sentía algo raro. I looked around there and there was a great big heavy set woman sitting there nicely dressed. She said, "How do you do?" Yo miré alrededor y ahí estaba una mujer enorme de gran peso sentada ahí, finamente vestida. Y ella dijo, ¿cómo estás? Dije, ¿cómo está usted? I thought it was just a woman, you know, talking. Yo pensé que era solo una mujer, usted sabe, hablando. Así que yo seguí. Ella dijo, me gustaría hablar contigo un momento. Yo dije, sí, señora. I turned around. Y me volteé. She said, did you know you were born under a sign? Ella dijo, ¿sabías tú que tú naciste bajo una señal? I thought another one of them funny women. Yo pensé, esta es otra de esas mujeres raras. So I just looked on out. So I never said a word, just kept. Yo solo seguí mirando hacia afuera. Y yo ya no dije una sola palabra, solo seguí. She said, could I speak to you a minute? Ella dijo, ¿pudiera hablar contigo por un minuto? I just kept. She said, don't act like that. Y yo seguí. Ella dijo, no te portes así. I just kept looking forward. Yo seguí mirando hacia adelante. I thought, that isn't gentlemanlike. Yo pensé, ese no es el comportamiento de un caballero. She said, I'd like to speak to you just a moment. Ella dijo, me gustaría hablar contigo solo un momento. I just kept looking forward and I wasn't paying attention to her. Yo solo seguí mirando hacia adelante y yo no le prestaba nada de atención. Al momento yo pensé, yo creo que voy a ver si ella dice como las demás. Yo me volteé y pensé, oh, hermano, eso me sacudió, yo sé, porque no me gustaba pensar así. Me volteé, ella dijo, sería mejor que yo me explique. Ella dijo, yo soy una astróloga. I said, I thought you were something like that. Yo dije, yo pensé que usted era algo así. She said, I'm on my way to Chicago to see my boy who's a Baptist minister. Ella dijo, yo voy de camino a Chicago a ver a mi muchacho que es un ministro bautista. I said, yes, ma'am. Y yo dije, sí, señora. She said, did anybody ever tell you you were born under a sign? Ella dijo, ¿te ha dicho alguien alguna vez que naciste bajo una señal? I said, no, ma'am. I lied to her there, see. Yo dije, no, señora. Ahora, ahí yo le mentí. And I said, just want to see what she's going to say. Y yo dije, solo quería ver lo que ella iba a decir. And she said, I said, no, ma'am. Y ella dijo, yo dije, no, señora. And she said, hasn't ministers ever told you? Y ella dijo, no, ¿nunca te lo han dicho los ministros? I said, I don't have nothing to do with ministers. Yo dije, yo no tengo nada que ver con ministros. And she said, mm-hmm. Y ella dijo, ajá. And I said, she said to me, I said, well, she said, if I tell you just exactly when you was born, will you believe me? I said, no, ma'am. Y yo dije, ella me dijo, yo dije, bueno, ella dijo, si yo te digo exactamente cuándo naciste, ¿me creerías? Yo dije, no, señora. And she said, well, I can tell you when you were born. I said, I don't believe it. Y ella dijo, bueno, yo te puedo decir cuándo naciste. Yo dije, yo no lo creo. And she said, you were born on April the 6th. 1909 at 5 o'clock in the morning. Y ella dijo, tú naciste el 6 de abril de 1909 a las 5 en punto de la mañana. I said, that's right. Yo dije, eso es correcto. I said, how do you know that? Yo dije, ¿cómo sabe usted eso? I said, tell this sailor here when he was born, said I can't. Yo le dije, dígale a este marinero cuando nació él. Dijo, no puedo. I said, why? Yo dije, ¿por qué? How do you know? Said, look, sir. ¿Cómo lo sabe usted? Dijo, mire, señor. She said, when she began to talk about this astronomy now. Ella dijo, cuando empezó a hablar acerca de esta astronomía. And she said, ever so many years. Y ella dijo, cada tantos años. Said, you remember when the morning star come and led the wise man to Jesus Christ? Dijo, ¿tú te acuerdas cuando la estrella de la mañana vino y guió a los hombres sabios a Jesucristo? And I kind of stalled, you know. I said, well, I don't know nothing about religion. Y yo me detuve un poco, ustedes saben. Yo dije, bueno, yo no sé nada acerca de religión. And she said, well, you've heard about the wise man coming to see Jesus? I said, yes. Y ella dijo, bien, ¿tú has oído acerca de los hombres sabios que vinieron a ver a Jesús? Yo dije, sí. And she said, well, what was wise man? Y ella dijo, bueno, ¿qué eran esos hombres sabios? Oh, I said, it was just wise men, all I know. Oh, yo dije, ellos solamente eran hombres sabios, es todo lo que yo sé. She said, well, what is a wise man? Ella dijo, bueno, ¿qué es un hombre sabio? She said, the same thing that I am, an astrologist, stargazer, they call him.
Ella dijo, la misma cosa que soy yo, una astróloga. Los llaman magos. And she said, you know, before God does anything in the earth, he always declares it in the heavens. Y ella dijo, tú sabes, antes que Dios haga algo en la tierra, él siempre lo declara en el cielo. And then on the earth. Y luego en la tierra. And I said, I don't know. Y yo dije, yo no sé. And she said, well, she called two or three stars. Y ella dijo, bueno, ella nombró dos o tres estrellas. Like Mars, Jupiter, and Venus, it wasn't them. Como Marte, Júpiter y Venus, no eran estas. But she said, they crossed their paths and come together and made... Pero ella dijo, ellas cruzaron sus rutas y se juntaron y formaron. Said there was three wise men that come to meet the Lord Jesus. Dijo, habían tres hombres sabios que vinieron a ver al Señor Jesús. And one was from the lineage of Ham, and one Shem, and another Japheth. Y uno era del linaje de Cam, el otro de Sem, y el otro de Japheth. And said when they met together at Bethlehem. Y dijo, cuando ellos se juntaron en Belén. The three stars that they were from. Las tres estrellas que ellos venían. Every person on earth said it has something to do with the stars. Cada persona en la tierra, dijo, tiene algo que ver con las estrellas. Said, ask that sailor there, when the moon goes out and the heavenly planet goes out. Dijo, pregúntale a ese marinero, ¿qué pasa cuando sale la luna y salen los planetas? The tide doesn't go with it and come in. I said, I don't have to ask him that, I know that. La marea sube y baja de acuerdo a eso. Le dije, yo no tengo que preguntarle eso a él, yo sé eso. And she said, well, your birth has something to do with the stars up there. Y ella dijo, bueno, tu nacimiento está relacionado con las estrellas. And I said, well, that I don't know. Y yo dije, bueno, eso yo no lo sé. And she said, now these three wise men came. Y ella dijo, ahora, esos tres hombres sabios vinieron. And said, when they, three stars, when they come from different directions and they met at Bethlehem. Y dijo, cuando esas tres estrellas, cuando ellas, ellos vinieron de diferentes direcciones y se encontraron en Belén. And they said, they found out and consulted. Y ellos dijeron que averiguaron y consultaron. One was from the lineage of Ham, Shem, and Japheth, the three sons of Noah. Y uno era del linaje de Cam, Sem y Japheth, los tres hijos de Noé. And she said, then they come and worship the Lord Jesus Christ. Y ella dijo, entonces ellos vinieron y adoraron al Señor Jesucristo. And said, when they departed, said they brought gifts and put to him. Y dijo, cuando ellos partieron, dijo, ellos trajeron regalos y se los ofrecieron. And said, Jesus Christ said in his ministry. Y dijo, Jesucristo dijo en su ministerio. That when this gospel has been preached to all the world, Ham, Shem, and Japheth's people. Que cuando este evangelio haya sido predicado por todo el mundo, al pueblo de Cam, Sem y Japheth. Then he would come again. Entonces, él vendría otra vez. And she said, now those planets, heavenly planets. Y ella dijo, ahora esos planetas celestiales. As they move around, so they separated. Mientras se van moviendo, dijo, ellos están separados. They've never been on the earth since, no one. Desde entonces, no se han conocido en la tierra. But said, every so many hundred years, they cross their cycles, like this. Pero, dijo, cada tantos cientos de años, ellos cruzan su ciclo, así. If there had to be an astronomer here, you might know what she's talking about, I don't. Si hubiera un astrónomo aquí, quizás él sepa lo que ella estaba hablando, porque yo no. So, when she talked, said to cross like that, and said, in commemoration of the greatest gift that was ever given to mankind, when God gave his son. Así que cuando ella estaba hablando, dijo, ellos se cruzan de esta manera. Y dijo, en conmemoración del don más grande que se ha dado a la raza humana cuando Dios dio a su Hijo. When these planets cross themselves again, cuando estos planetas se alineen otra vez, pues... Well, said, he sends another gift to the earth. Pues dijo, él envía otro don a la tierra. And said, you were born on the crossing of that time. Y dijo, tú naciste en el cruce de ese tiempo. And I said, that's the reason I knew it. Y dijo, por esa razón yo lo sabía. Well, then I said, lady, the first place, I don't believe anything about it. I'm not religious and I don't want to hear no more about it. Bien, entonces yo dije, señora, en primer lugar, yo no creo nada acerca de eso. Yo no soy religioso y yo no quiero oír más acerca de eso. Walked away. Yo me fui. And so I cut her off pretty short. So I went on out. Así que le corté la conversación rápido y me fui. And every time I get around one of them, that's the way it would be. Y cada vez, cuando yo me encontraba con uno de ellos, siempre era así. And I thought, why does them devils do that? Yo pensé, ¿por qué esos diablos hacen eso? Then the preacher saying, that's the devil, that's the devil. They had me believing it. Y luego los predicadores diciendo, eso es del diablo, eso es del diablo. Me hicieron creerlo. And then that night up there, when he referred to that, I asked him. Y luego esa noche allá, cuando él se refirió a eso, yo le pregunté. I said, well, why is it all them mediums and things like that and them devil-possessed people? Bien, ¿por qué es que todos esos mediums
y cosas como esas, y esas gentes poseídas por el diablo. Siempre me dicen eso, y los clérigos, mis hermanos, me dicen que eso es del espíritu maligno. Ahora escuchen a lo que él dijo, este, quien está ahí en la fotografía. He said, as it was then, so is it now. Él dijo, así como fue entonces, así es hoy. And he began to refer to me. Y él empezó a relatarme. That when the ministry of our Lord Jesus Christ began to take place, que cuando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo empezó a manifestarse, the ministers said he was Beelzebub, the devil. Los ministros dijeron que él era Belzebú, el diablo. But the devils said he was the Son of God, the Holy One of Israel. Pero los demonios decían que él era el Hijo de Dios, el Santo de Israel. Devils, and look at Paul and Barnabas when they're up there preaching. Demonios, y mira a Pablo y Bernabé cuando estaban allá predicando. The minister said these men turned the world upside down. They're evil. They're the devil. Los ministros decían, estos hombres trastornan al mundo entero. Ellos son malos. Ellos son el diablo. And a little old fortune teller out on the street, y una pequeña adivina afuera en la calle, recognized that Paul and Barnabas, this man of God, said they're a man of God who tells us the way of life. Reconoció que Pablo y Bernabé eran hombres de Dios. Dijo, ellos son hombres de Dios que nos hablan del camino de vida. Is that right? ¿Es correcto eso? Spiritualists and soothsayers, demon-possessed people, espiritistas y adivinos, gente poseída del demonio. But we get so soured down on theology, pero nosotros nos concentramos tanto con teología, so we don't know nothing about the spirit, hasta que no sabemos nada acerca del espíritu. I hope you love me after this. Espero que ustedes me amen después de esto. But that's what it is. I mean Pentecost too. Pero eso es lo que es. Yo me refiero a pentecostales también. That's right. Eso es verdad. Just shouting and dancing around doesn't mean you know anything about the spirit. El brincar y el danzar no significa que usted conoce algo acerca del espíritu. It's personal contact. Es un contacto personal. Face to face. Cara a cara. That's what you need. Eso es lo que usted necesita. That's the kind of church God's fixing to raise up. Esa es la clase de iglesia que Dios está a punto de levantar. That's right, when they come together in unity and power. Spirit. Eso es correcto, cuando ellos se junten en unidad y poder en el Espíritu. And he referred to that. Y él se refirió a eso. And he told me how that the ministry misunderstood it. Y él me dijo cómo es que el ministerio había malentendido esto. And assured me that the ministry had misunderstood it. Y me aseguró que el ministerio lo había malentendido. And when he told me all about this and how that Jesus... Y cuando él me dijo todo acerca de esto y cómo era que Jesús... I said, well, what about this? These things that happened to me. Yo dije, bueno, ¿qué de esto? De estas cosas que me suceden a mí. Y ven ustedes, él dijo, eso se multiplicará y aumentará y aumentará. And he referred to me, tell me how Jesus did it. Y él me mencionó esto diciéndome cómo lo hizo Jesús. How did he come and he was possessed with a power that could foreknow things. ¿Cómo es que él vino y estaba poseído con un poder que podía predecir cosas? And tell the women at the well, claim not to be a healer. Predecir cosas y decirle a la mujer junto al pozo, afirmaba que no era un sanador. Claim to do those things just as the Father showed him. Pero diciendo que hacía esas cosas solo como el Padre se lo mostraba. I said, well, what kind of spirit would that be? He said it was the Holy Spirit. Yo dije, bueno, ¿qué clase de espíritu sería ese? Él dijo, ese era el Espíritu Santo. Then something there happened inside of me. Entonces ahí algo sucedió dentro de mí. That I realized that the very thing that I turned my back on was what God brought me here for. Y me di cuenta que la misma cosa a la que yo le había dado la espalda era por lo cual Dios me había traído aquí. And I realized that it was just like those Pharisees in the days gone by. Y yo me di cuenta que eso era igual a esos fariseos en aquellos días. They had misinterpreted the scripture to me. Ellos me habían malinterpretado la escritura. So from then on I took my own interpretation of it, what the Holy Spirit said. Así que de ahí en adelante yo tomé mi propia interpretación de ello, lo que decía el Espíritu Santo. I told him I'd go. He said, I'll be with you. Yo le dije a él, yo iré. Él dijo, yo seré contigo. And the angel stepped into the light again. Y el ángel entró otra vez en la luz. They began to come around and around and around and around around his feet like that, went up into the light and went out of the building. Que comenzó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, dio vueltas en sus pies así, subió en la luz y se salió del edificio. I went home a new person.
Me fui a casa como una persona nueva. Walked over to the church and told the people about it. Caminé a la iglesia y le conté eso a la gente. On Sunday night. Eso fue un domingo en la noche. And on the Wednesday night, they brought a woman there, one of Mayo's nurses, dying with cancer. Y el miércoles en la noche trajeron ahí a una mujer, a una de las enfermeras de la clínica Mayo, muriéndose con cáncer. Nothing but a shadow. Solo era una sombra. When I walked down to take a hold of her, there come a vision before shoulder back nursing again. Cuando yo me acerqué para ayudarla, me vino una visión ante ella, mostrándola otra vez como enfermera. And she's on the list in Louisville, been dead for years. Y a ella la tienen en la lista de Louisville. Ha estado muerta por años. There she is at Jeffersonville now nursing, been nursing for years. Ahí está ella ahora en Jeffersonville como enfermera. Ha sido enfermera por años. For I looked up there and I seen that vision. Porque yo miré allí y vi esa visión. I turned around hardly knowing what I was doing. Stand there. Me volteé casi sin saber lo que estaba haciendo, parado ahí. I quivered when they first brought that case and laid it down there. Temblé cuando ellos primero trajeron ese caso y la acostaron ahí. And the nurses and things standing around her, her laying there, and her face all sunk in, her eyes way back, Margie Morgan. Y las enfermeras y demás estaban paradas alrededor de ella, y ella estaba acostada ahí, y su cara estaba toda demacrada, con sus ojos hundidos. Margie Morgan. You want to write to her, that's 411 Canobolo Avenue, Jeffersonville, Indiana. Si ustedes quieren escribirle a ella, es a la avenida Noblo, 411, Jeffersonville, Indiana. Or write Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Let her give you the testimony. O escriban al Hospital Clark del Condado, Jeffersonville, Indiana. Permitan que ella les dé el testimonio. I looked down there. Y yo la miré. And that first case there to see here come out. There come a vision. Y ese primer caso, al verla levantarse, ahí vino una visión. I seen that woman nursing again, walking around good and strong and healthy. Yo vi a esa mujer como enfermera otra vez, caminando sana y fuerte y saludable. I said, thus saith the Lord, you'll live and not die. Yo dije, así dice el Señor, tú vivirás y no morirás. Her husband, a very high man in this world, saying, su esposo era un hombre de posición elevada en las cosas del mundo. Looked at me like that. I said, sir, don't you fear, your wife will live. Me miró a mí de esa manera. Yo le dije, señor, no tema usted, su esposa vivirá. He called me outside, said, call two or three doctors, said, you know them? I said, yes. Él me llamó hacia afuera. Dijo, nombró como dos o tres doctores. Dijo, ¿los conoce usted? Le dije, sí. Well, I said, I played golf with him. He said, the cancer is wrapped around her intestines. You can't even wash her out with the enema. Pues, dijo, yo he jugado golf con él. Él dijo, el cáncer se ha envuelto alrededor de sus intestinos. Ni siquiera la podemos lavar con enema. I said, I don't care what she's got. Le dije, a mí no me interesa lo que ella tiene. Something down in here, I've seen a vision. Algo aquí adentro, yo vi una visión. That man that told me said whatever I've seen to say it, and it would be so. Y ese hombre que me dijo que dijo lo que yo viera, que lo dijera y que así sucedería. And he told me and I believe it. Y él me lo dijo y yo lo creo. Praise God. A few days and then she's doing her washing, going around. Gloria a Dios. Pocos días después, ella estaba lavando su ropa, haciendo de todo. She weighs about 165 pounds now in perfect health. Ella ahora pesa como 165 libras. Está en perfecta salud. Then when I accepted, away it went. Y entonces, cuando yo acepté, de ahí comenzó. Then Robert Daugherty called me and here it went out down through Texas across the world. Entonces, Robert Daugherty me llamó y ahí siguió. Fue a través de Texas y alrededor del mundo. And one night, on about four or five times out, y una noche, como la cuarta o quinta vez que salí, I couldn't understand, speaking in tongues and so forth. Yo no podía entender en el hablar en lenguas y demás. I believed in the baptism of the Holy Spirit, believed that people could speak in tongues. Yo creía en el bautismo del Espíritu Santo. Creía que la gente podía hablar en lenguas. One night when I was walking out onto the in a cathedral, San Antonio, Texas. Y una noche cuando yo iba saliendo a la en una catedral en San Antonio, Texas. Walking out there, a little fellow sitting up here began to speak in tongues like a shotgun firing. Entrando allí, un hombrecito sentado allí empezó a hablar en lenguas como el disparo de una escopeta. Or machine gun, rapidly. O de una ametralladora, rápidamente. Way back there, a fellow raised up and said, "Thus saith the Lord." Muy atrás, allá muy atrás, un joven se levantó y dijo, así dice el Señor. The man that's walking to the platform is going forward with a ministry.
that was ordained of Almighty God. El hombre que está caminando hacia la plataforma va avanzando con un ministerio que fue ordenado por el Dios Todopoderoso. And John the Baptist was sent as the first forerunner of the coming of Jesus Christ. Y así como Juan el Bautista fue enviado como el primer precursor de la venida de Jesucristo, so he packs a message that will cause the second coming of the Lord Jesus Christ. Así, él tiene un mensaje que causará la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo sentía como que me hundía en mis zapatos. Yo miré y le dije, ¿conoce usted a ese hombre? Él dijo, no, señor. Yo dije, ¿lo conoce a él? Él dijo, no, señor. Yo dije, ¿me conoce a mí? Él dijo, no, señor. Yo dije, ¿qué está haciendo aquí? Él dijo, yo lo leí en el periódico, y generalmente, esa era la primera noche de la reunión. Yo miré hacia allá y dije, ¿cómo vino aquí? Dijo, alguien de mi gente me dijo que usted iba a estar aquí, un sanador divino, y yo vine. Yo dije, ¿qué? ¿No se conocen el uno al otro? Dijo, no. Oh, my. There I've seen that the very power of the Holy Spirit. Oh, vaya, allí yo vi que el mismo poder del Espíritu Santo. For one time back there, I thought it was wrong. Cuando en un tiempo atrás yo había pensado que estaba equivocado. And I know that this same angel of God was associated with them people that had those things. Y yo supe que yo, este mismo ángel de Dios estaba asociado con esa gente que tenía esas cosas. Aunque ellos le habían mezclado mucho y habían metido mucha Babilonia en ello, pero ahí había un artículo genuino. Era Cristo. And I've seen that it was true. Y yo vi que eso era verdad. Oh, years passed by and in the meetings of people would see the visions and so forth. Oh, los años pasaron y en las reuniones la gente veía visiones y demás. One time a photographer caught it in a picture when I was standing down somewhere in Arkansas, I believe it was. En una ocasión un fotógrafo lo captó en una fotografía cuando yo estaba parado en algún lugar en Arkansas. Creo que era. In a meeting about like this, an auditorium about like this. En una reunión como esta, el auditorio era como este. I was standing trying to explain it. Y yo estaba parado tratando de explicarlo. People knew they were sitting listening. La gente supo, ellos se sentaban y escuchaban. Methodist, Baptist, Presbyterians and so forth. Metodistas, bautistas, presbiterianos y demás. And then I happened to look coming in the door. Here it comes, going. Y entonces de pronto yo miré y entrando por la puerta ahí venía, emitiendo ese sonido. I said, I will not have to speak anymore, for here it comes now. Yo dije, ya no tendré que hablar más, porque ahí viene eso ahora mismo. And it moved up and people began screaming. Y se movió hacia arriba y la gente empezó a gritar. Come up where it was and settled down around, just as it was settling down. Vino hacia donde yo estaba y se asentó alrededor de mí. En cuanto empezó a asentarse, a minister ran up and said, "Say, I see that." Un ministro corrió y dijo, miren, yo veo eso. And it struck him as blind as he could be staggered back. Y eso lo dejó a él tan ciego como pudiese serlo, y se fue tambaleando hacia atrás. You can look at his picture right there in the book and see it. Usted puede ver su fotografía ahí en el libro y verlo. And he staggered back with his head down like that. You can see his picture and there it is, settled down. Y verlo cómo retrocedió hacia atrás con su cabeza hacia abajo así. Usted puede ver su fotografía. Y ahí se asentó. Just a newspaper photographer caught it that time. Solo el fotógrafo del periódico lo captó en esa ocasión. But the Lord wasn't ready. Pero el Señor no estaba listo. And one night at Houston, Texas, y una noche en Houston, Texas, when oh, thousands times thousands of people was having 8,000 over to what's it called, or to music hall. Cuando miles y miles de gente, habíamos tenido como 800 o más de 8,000 en el en el salón de conciertos. Come back over to the great Sam Houston Coliseum. Y nos cambiamos al gran Coliseo Sam Houston. And there in that debate that night when a Baptist preacher said, y allí en ese debate esa noche cuando un predicador bautista dijo, I wasn't nothing but a low down hypocrite and an imposter, a religious imposter. Dijo que yo no era nada más que un hipócrita bajo
y un impostor religioso, y que me debieran correr de la ciudad, y que él es el que lo debiera de hacer. Brother Bosworth said, Brother Branham, would you let something like that happen? Call his hand. El hermano Bosworth dijo, hermano Branham, ¿permitirá que algo así suceda? Desafíelo. I said, no, sir. Yo dije, no, señor. I do not believe in fussing. Yo no creo en discutir. The gospel's not made to fuss, it's made to live. El evangelio no fue hecho para discutir, fue hecho para vivir. I said, no matter how you convince him, he'll go just the same way. Yo dije, no importa cómo lo convenza usted, él va a seguir de la misma manera. I said, he wouldn't make him any difference. If God can't speak to his heart, how can I? Yo dije, él, eso no lo cambiará a él en nada. Si Dios no puede hablar a su corazón, ¿cómo puedo hacerlo yo? Next day come out, says it shows what they're made out of, the Houston Chronicle. Al siguiente día se publicó, eso enseña de qué están hechos, en la Crónica de Houston. Says shows what they're made out of, they're afraid to take up for what they're preaching. Decía, enseña de qué están hechos, tienen miedo a defender lo que están predicando. Old Brother Boswell come up to me, being way in his 70s then, lovely old brother. El anciano hermano Wadsworth vino conmigo, estando él en ese entonces en sus 70, un hermano anciano y amoroso. Put his arm around me, said, Brother Branham. Puso su brazo alrededor de mí, dijo, hermano Branham. He said, you mean you're not going to take that up? I said, no, Brother Bosworth. No, sir. Dijo él, ¿quiere decir que usted no va a aceptar ese desafío? Yo dije, no, hermano Bosworth. I'm not going to take it up, but I said, don't do no good. No, señor. Yo no voy a aceptar ese desafío. Yo dije, eso no beneficiaría en nada. I said, this causes fussing when we leave the platform. Yo dije, solo causa discusión cuando dejamos la plataforma. I said, I'm holding a meeting now and I don't want to get things all tore up like that. Yo dije, yo estoy en una campaña y yo no quiero echar a perder todo. I said, just let him go ahead. Yo dije, solo deje lo que siga adelante. I said, that's all. He's just rattling. Yo dije, eso es todo. Él solo está haciendo ruido. I said, we've had him before and it doesn't do any good to talk to him. Yo dije, ya los hemos tenido antes y no beneficia en nada el hablar con ellos. I said, they'll go right away holding themselves. I said, if they once receive the knowledge of the truth. Yo dije, ellos se van a ir después aferrándose a su posición. Yo dije, si ellos alguna vez reciben el conocimiento de la verdad. And then they won't receive it. The Bible said they've crossed the separating line and they'll never be forgiven in this world or the world to come. Y después ellos no lo reciben, la Biblia dice que ellos han cruzado la línea de separación y que nunca serán perdonados en este mundo o en el venidero. They call it the devil and they can't help it. Ellos a esto lo llaman del diablo y ellos no lo pueden evitar. They're possessed with a religious spirit, which is the devil. Ellos están poseídos por un espíritu religioso, el cual es el diablo. How many knows that's true? ¿Cuántos saben que eso es la verdad? That a devil spirit is religious. Yes, sir. Que un espíritu diabólico es religioso. Sí, señor. Just as fundamental as they can be. Tan fundamentales como lo pueden ser. And so then, that didn't go very good. When I said fundamental, but that's true. Y así que eso no le sonó muy bien cuando yo dije fundamental, pero eso es la verdad. Having a form of godliness and denying the power thereof. Teniendo una forma de piedad y negando el poder de ella. That's right. Signs and wonders what vindicates God always. Eso es correcto. Señales y maravillas es lo que vindica a Dios siempre. He said it would be in the last days the same thing. Y él dijo que sucedería lo mismo en los últimos días. And notice, old Brother Bosworth, he was going to come with me, and he's kind of tired. He's come back from Japan. Y noten, el anciano hermano Bosworth, él iba a venir conmigo y él estaba un poco cansado, él regresó de Japón. Él iba a estar aquí, él va a estar en Lubbock conmigo. Y él tenía un pequeño y mal resfriado, así que él no pudo venir esta vez, él y su esposa. All thought he looked like Caleb. Y así que él, todos pensaron que se parecía a Caleb. He stood there, he said, well, Brother Branham, that very dignified look, you know. He said, let me go do it. Él se paró allí y dijo, bueno, hermano Branham, con esa mirada muy respetable, ustedes saben, él dijo, permítame hacerlo. And he said, if you don't want to, I said, oh, Brother Bosworth, I don't want you to do it. You go fussing. Y dijo, si usted no lo quiere hacer, yo dije, oh, hermano Bosworth,
Yo no quiero que lo haga. Usted estará discutiendo. He said, there won't be one word of fussing. Él dijo, ahí no habrá una sola palabra de discusión. Now, just before close, listen to this. Ahora, un poco antes de terminar, escuchen a esto. He went out there and said, if you won't fuss, all right. Él fue allá. Yo le dije, si usted no se pone a discutir, muy bien. But I promise not to fuss. Dijo, yo prometo no discutir. Around 30,000 people gathered for that auditorium that night. Alrededor de 30,000 personas se reunieron en ese auditorio esa noche. Brother Wood sitting over here was present at the time. El hermano Wood, sentado aquí, estaba presente en ese tiempo. And he was sitting in that auditorium. Y estaba sentado en ese auditorio. And my wife said, you're not going down to that meeting. I said, no. Y yo, mi muchacho dijo, o mi esposa dijo, ¿tú no vas a ir a esa reunión? Yo dije, no, no. I wouldn't go down there hearing fussing. No, sir. I wouldn't go down there and listen to it. Yo no iría allá a oírlos discutir. No, señor. Yo no iría allá a escuchar eso. When nighttime comes, something said, go on down there. Cuando se hizo noche, algo dijo, ve allá. I got a taxi cab. Yo tomé un taxi. My brother and wife and my children, we went out and I went way up in balcony 30, way high like that, and sit down. Mi hermano, mi esposa y mis hijos, nosotros fuimos. Y yo me subí al balcón número 30, allá muy arriba, y me senté. Old brother Bosworth walked out there just like an old diplomat, you know. El anciano hermano Bosworth salió allí así como un viejo diplomático, ustedes saben. He copied off some, he had 600 different promises of the Bible, copied off there. Él había copiado algunas, él tenía 600 promesas diferentes sacadas de la Biblia, copiadas ahí. So now, Dr. Best, él dijo, ahora, Dr. Best, if you'll come up here and we'll take one of these promises and disprove it by the Bible. Si usted sube aquí y toma una de estas promesas y prueba lo contrario por la Biblia. Every one of these promises is in the Bible pertaining to Jesus Christ healing the sick in this day. Cada una de estas promesas están en la Biblia, son pertinentes a Jesucristo sanando a los enfermos en este día. If you can take one of these promises and by the Bible contradict it with the Bible. Si usted puede tomar una de estas promesas y por la Biblia contradecirla con la Biblia, I'll sit down, shake your hand, say you're right. Yo me sentaré, le daré un apretón de mano y diré, usted está correcto. He said, I'll take care of that when I get up there. He wants the light so he can rub off on Brother Bosworth, see? Él dijo, yo me encargaré de eso cuando suba ahí. Él quería ser el último para burlarse del hermano Bosworth. ¿Ven? So Brother Bosworth said, well, Brother Best, I'll ask you one. Así que el hermano Bosworth dijo, bueno, hermano Best, yo le voy a preguntar una. And if you'll answer me yes or no. Y si usted me responde sí o no. Said, will you settle the debate right now? Dijo, nosotros concluiremos el debate ahora mismo. And he said, I'll take care of that. Y él dijo, yo me encargaré de eso. He asked the moderator if he could ask him, said yes. Le preguntó al mediador si le podía hacer la pregunta. Dijo, sí. He said, Brother Beth, was the redemptive names of Jehovah applied to Jesus, yes or no? Él dijo, hermano Best, ¿los nombres de redención de Jehová se aplican a Jesús, sí o no? I settled it. Eso lo concluyó. That was all. Eso fue todo. I tell you, I just felt something was going all through me. I never thought of that myself. Yo les digo, sentí algo fluyendo a través de mí. Ni yo mismo había pensado en eso. See, now, oh my, he can't answer. ¿Ven? Y yo pensé, oh, señor, él no puede responder. That's tied. He said, well, Dr. Best, I'm alarmed. Eso lo ató. Él dijo, bueno, Dr. Best, yo estoy alarmado. He said, I'll take care of that, said I'm alarmed that you can't answer my weakest question. Él dijo, yo me encargaré de eso. Dijo, yo estoy alarmado que usted no pueda responder a mi pregunta más débil. He was as cool as a cucumber. He knew where he was standing. Él estaba tan fresco como un pepino, y él sabía dónde estaba parado. So then he just sat down there with that scripture, said, take your 30 minutes, I'll answer after that. Así que entonces se sentó ahí con esa escritura. Dijo, tome sus 30 minutos. Yo voy a responder después de eso. And old brother Bosworth sat there and tucked that scripture and tied that man in such a place till his face was so red you could have struck a match on it nearly. Y el anciano hermano Bosworth, sentado ahí, y tomó esa escritura y lo ató a ese hombre de tal manera que su rostro se puso tan rojo que se hubiera podido encender un cerillo de él. He raised up there angry, threw the papers across the floor. Él se levantó de ahí enojado y tiró los papeles por todo el piso. Got up there and preached a good camel-like sermon. Llegó ahí y predicó un buen sermón cambelita. I was a Baptist. I know what they believe. Yo era un bautista. Yo sé lo que ellos creen. He's preached on the resurrection. When this mortal puts on immortality, they will have divine healing. Él estaba predicando sobre la resurrección.
Cuando esto mortal sea absorbido por inmortalidad, entonces tendremos sanidad divina. Oh, my. What do we need divine healing if we're immortal? Oh, hermano, ¿para qué necesitaremos sanidad divina siendo ya inmortales? When this mortal puts on immortality, the resurrection of the dead. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, la resurrección de los muertos. He even doubted the miracle that Jesus did on Lazarus. Él aún dudaba el milagro que Jesús hizo con Lázaro. Said he died again, that was just a temporary thing. Dijo, él murió otra vez, y eso solo era una cosa temporal. See? And when he got through like that, he said, bring forth that divine healer, let me see him perform. ¿Ven? Y cuando él hubo terminado con eso, él dijo, traigan a ese sanador divino y déjenme verlo obrar. They had a little puddle then, Brother Bosworth said. Entonces hubo un poco de confusión. El hermano Bosworth dijo, I'm surprised at you, Brother Best. Not answering one question that I asked him. Yo estoy sorprendido de usted, hermano Best, pues no ha respondido a una sola pregunta que yo le hice. And so he got real frantic then. Y entonces se puso muy frenético. He said, bring that divine healer forth and let me see him perform. Él dijo, traigan a ese sanador divino aquí y déjenme verlo obrar. Said, Brother Best, do you believe in people being saved? Dijo, hermano Best, ¿cree usted en personas siendo salvas? He said, sure. Él dijo, seguro. Said, would you want to be called a divine savior? Él dijo, ¿quisiera usted ser llamado un salvador divino? Said, certainly not. Dijo, ciertamente que no. That wouldn't make you a divine savior because you preach salvation of the soul. Ni el que usted predicara la salvación del alma, eso no lo haría usted un salvador divino. He said, well, certainly not. Él dijo, bueno, seguramente que no. Said, neither does it make Brother Branham a divine healer by preaching divine healing for the body. Dijo, tampoco eso hace al hermano Branham un sanador divino por predicar sanidad divina para el cuerpo. He's not a divine healer. He points people to Jesus Christ. Él no es sanador divino. Él solo dirige a la gente a Jesucristo. And he said, bring him forth, let me see him perform. Let me look at the people a year from today and I'll tell you where I believe it or not. Y él dijo, tráiganlo aquí. Déjenme verlo obrar. Déjenme ver a la gente de aquí a un año y yo le diré si yo lo voy a creer o no. Brother Bosworth said, Brother Best, that sounds like another case of Calvary. Come down off the cross and we'll believe you. El hermano Bosworth dijo, hermano Best, eso suena como otro caso como en el Calvario. Bájate de la cruz y te creeremos. See? And so, oh, man, he really blew up. ¿Ven? Y así que, oh, hermano, él verdaderamente explotó. He said, let me see him perform, let me see him perform. Él dijo, déjenme verlo obrar. Déjenme verlo obrar. Los mediadores lo hicieron que se sentara. Él se fue a un lado y ahí estaba parado un predicador pentecostal y le dio una bofetada que lo aventó hasta el otro lado de la plataforma. And so they stopped him then. Así que entonces lo detuvieron. So Brother Bosworth said, here, here. No, no. Así que el hermano Bosworth dijo, un momento, no, no. So the moderators made him sit down. Así que los mediadores lo hicieron sentarse. Raymond Ritchie raised up, said it. Raymond Ritchie se levantó, dijo, is this the attitude of the Southern Baptist Convention, said you Baptist ministers? Dijo, ¿es esta la actitud de la Convención Bautista del Sur? Dijo, ustedes ministros bautistas. Did the Southern Baptist Convention send this man over here, or did he come on his own? ¿Envió la Convención Bautista del Sur a este hombre aquí, o vino por su propia cuenta? They wouldn't answer. He said, I asked you. He knew them every one. Ellos no contestaron. Él dijo, yo les pregunto. Él los conocía a cada uno. They said he come on his own. Ellos dijeron, él vino por su propia cuenta. Because I know Baptists believe in divine healing too. Porque yo sé que los bautistas también creen en sanidad divina. So then he said, he come on his own. Entonces él dijo, él vino por su propia cuenta. So then, here's what happened then. Así que esto es lo que sucedió. Then Brother Bosworth said, I know Brother Branham's in a meeting. If he wants to come and dismiss the audience, very well. Entonces el hermano Bosworth dijo, yo sé que el hermano Branham está aquí en la reunión. Si él quiere venir y despedir a la audiencia, muy bien. So Howard said, you sit still. I said, I'm sitting still. Entonces Howard me dijo, tú quédate quieto. Yo le dije, yo estoy quieto. And just then, something come around, began to whirl around. I knew it was the angel of the Lord. Y en ese momento algo empezó a remolinear alrededor. Y yo supe que era el ángel del Señor. Rise up. Dijo, levántate. About 500 people put their hands together like this. Made it, I'll come down to the platform. Como 500 personas juntaron sus manos así, formando un pasillo, y llegué a la plataforma. I said, friends, I'm not no divine healer. I'm your brother. Yo dije, amigos, yo no soy un sanador divino.
yo soy su hermano. I said, Brother Best, with no, or Brother Best, I said, with no disregards to you, my brother, not at all. Yo dije, hermano Best, sin, hermano Best, dije, sin faltarle el respeto a usted, mi hermano, de ninguna manera. You have a right to your convictions, so do I. Usted tiene derecho a sus convicciones, también yo. I said, of course, you see, you couldn't prove that your point by Brother Bosworth. Yo dije, por supuesto, usted ha visto que no puede probar eso, su punto, por el hermano Bosworth. Neither could you, but anybody that's well read in the Bible that knows those things. Tampoco lo pudiera probar con cualquiera que esté bien instruido en la Biblia que sabe esas cosas. I said, and as far as healing people, I cannot heal them, Brother Best. Y yo dije, y con respecto a sanar a la gente, yo no los puedo sanar, hermano Best. But I'm here every night. If you want to see the Lord perform miracles, come on over. Pero yo estoy aquí cada noche. Si usted quiere ver al Señor obrar milagros, venga. He does it every night. Él lo hace cada noche. And he said, I'd like to see you heal somebody, let me look at him. You might hypnotize him with your hypnotism, but said, I'd like to see it in a year from there. Y él dijo, a mí me gustaría verlo sanar a alguien y que yo los vea. Usted pudiera hipnotizarlos con su hipnotismo, pero dijo, a mí me gustaría verlos de aquí a un año. I said, well, you'd have a right to check him, Brother Best. Yo dije, bueno, usted tiene derecho de examinarlos, hermano Best. He said, nothing but you bunch of numbskull holy rollers believe in such stuff as that. Él dijo, solo ustedes, los aleluyas, cabezas duras, creen en cosas como esas. Baptists don't believe in no such nonsense. Los bautistas no creen en tal tontería. Brother Bosworth said, just a moment. El hermano Bosworth dijo, un momento. Said, how many people out there... These 2 weeks meeting here. Dijo, ¿cuántas personas hay aquí que han estado en estas dos semanas de reuniones aquí? They're standing, good standing with these fine Baptist churches here in Houston. Que son miembros fieles de estas finas iglesias bautistas aquí en Houston. That can prove that you've been healed by Almighty God while Brother Branham's been here, and over 300 stood up. Que pueden probar que ustedes han sido sanados por el Dios Todopoderoso mientras el hermano Branham ha estado aquí, y más de 300 personas se pusieron de pie. So what about that? Dijo, ¿qué acerca de esto? He said, they're not Baptists. Él dijo, ellos no son bautistas. Said, anybody can testify anything, that still doesn't make it right. Dijo, cualquiera puede testificar cualquier cosa. Eso todavía no lo hace la verdad. Said, God's word says it's right. You can't withstand that. Dijo, la palabra de Dios dice que es la verdad, y usted no puede refutar eso. Y la gente dice que está correcto, y usted no puede desmentir eso. Así que, ¿qué va a hacer usted al respecto? I said, Brother Best, I only tell what's truth. Ven, de esa manera. Yo dije, hermano Best, yo solo digo lo que es verdad. And if I'm truthful, God's obligated to back up the truth. Y si yo soy verdadero, Dios está obligado a respaldar la verdad. I said, if he won't back up the truth, then he isn't God. Dije, si él no respalda la verdad, entonces él no es Dios. And I said, I do not heal people. Y yo dije, yo no sano a la gente. I was born with a gift to see things, see it happen. Yo nací con un don para ver cosas, verlas acontecer. And I said, I know I'm misunderstood. Dije, yo sé que soy malentendido. But I can do no more than fulfill the conviction of my heart. Pero yo no puedo hacer más que cumplir con la convicción de mi corazón. I said, I believe that Jesus Christ raised from the dead. Yo dije, yo creo que Jesucristo se levantó de los muertos. And if the spirit that comes and shows visions and so forth. Y si es el espíritu el que viene y muestra las visiones y demás. If that's questioned, drop around and find out. Si eso es cuestionado, venga y dése cuenta. I said, that's all. Yo dije, eso es todo. But I said, but for myself, I can do nothing of my own self. Pero dije, pero en cuanto a mí, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. And I said, if I tell the truth, God's obligated to me to witness that it is the truth. Y yo dije, si yo digo la verdad, Dios está obligado conmigo para testificar que eso es la verdad. And about that time, something went. Y en ese momento, algo vino. Here he comes. Coming right down. Ahí venía él, descendiendo. And the American Photographer Association, the Douglas Studios in Houston, Texas. Y la Asociación Americana de Fotógrafos, los Estudios Douglas de Houston, Texas. Having the big camera set there, they're forbidden to take pictures, shot the picture. Tenían una gran cámara colocada ahí. Se les había prohibido tomar fotografías. Tomaron la fotografía. When they were there to take pictures of Mr. Best. Cuando ellos estaban ahí para tomar fotografías del señor Best. And he said, before I went down there. Y él dijo, antes que yo fuera ahí. He said, wait a minute, I've got six glossies coming here. Esperen un minuto,
Me deben de tomar 6 retratos. He said, "Here, shoot my picture now." And he put his finger in that old saintly man's nose like that. Él dijo, "Aquí, tomen mi fotografía ahora." Y él puso su dedo debajo de la nariz de ese hombre santo de, en esta forma. "Now take my picture." And he did. Dijo, "Ahora tomen mi fotografía." Y ellos lo hicieron. Then he drew his fist and put it up. Said, "Now take my picture." And they took it like that. Then he done like that to pose for his picture. Luego empuñó su mano e hizo lo mismo. Y dijo, "Ahora tomen mi fotografía." Y ellos la tomaron. Así, entonces él lo hizo así para posar para su fotografía. He said, "You'll see this in my magazine," like that. Él dijo así, ustedes verán esto en mi revista. Brother Bosworth stood there and never said a thing. El hermano Bosworth se paró allí y nunca dijo nada. Then they just took the picture of this. Entonces ellos tomaron la fotografía de esto. On the road home that night, Catholic boy took it. En el camino a casa esa noche, un muchacho católico la tomó. He said to this other boy, he said, "What do you think about that?" Él le dijo a este otro muchacho, él le dijo, ¿qué piensas tú acerca de eso? He said, "I know I criticized him." Él dijo, yo sé que yo lo he criticado a él. That guard let that woman's throat, I said he hypnotized her. Ese bocio que se desapareció de la garganta de esa mujer, yo dije que él la hipnotizó a ella. He said, "I could have been wrong on that." Yo pude haber estado equivocado en eso. He said, "What do you think about that picture?" Dijo, ¿qué piensas tú acerca de esa fotografía? I don't know. Yo no sé. They put it in the acid. Here's his picture. You can ask him if you want to. Ellos la pusieron en el ácido. Aquí está su fotografía. Ustedes pueden preguntarle a él si lo desean. They went home. He sat there and smoked a cigarette. Ellos se fueron a casa. Él se sentó ahí y se fumó un cigarrillo. When he pulled out one of Brother Bosworth, it was negative. Entró y extrajo una del hermano Bosworth, salió negativa. Pulled out 2, 3, 4, 5, 6, and every one of them was blank. Extrajo 2, 3, 4, 5, 6, y cada una de ellas estaba en blanco. God would not permit. Dios no iba a permitir the picture of his sainted old man standing there. La fotografía de su santo anciano parado ahí. With that hypocrite with his nose, hand, fist shaking under his nose like that, he wouldn't permit it. Con ese hipócrita, con su nariz o su mano, que sacudiera su puño debajo de su nariz así. Él no lo iba a permitir. They pulled out the next one, and here it was. Extrajeron la siguiente y ahí estaba. The man had a heart attack. They said that night. Ellos dijeron que el hombre tuvo un ataque del corazón esa noche. And they sent this negative to Washington, D.C. It was copyrighted, sent back. Y ellos enviaron este negativo a Washington, D.C., fue patentado y lo regresaron. And George J. Lacy, y George J. Lacy, the head of the FBI and fingerprint and document and so forth, el jefe de huellas digitales y documentos y demás del FBI, one of the greatest there is in the whole world, uno de los mejores de todo el mundo, was brought there and kept 2 days on it to test camera, lights, everything else. Fue traído ahí por 2 días para que examinara la cámara, las luces y todo lo demás. And when we come that afternoon, he said, "Reverend Branham, I've been a critic of yours too." Y cuando nosotros venimos esa tarde, él dijo, "Reverendo Branham, yo también he sido uno de sus críticos." He said, "I said it was psychology." Él dijo, y yo dije que era psicología. Somebody said they've seen them lights and things like that. Que alguien había dicho que había visto esas luces y cosas como esas. And said, "You know, the old hypocrite used to say that." He meant the unbeliever. Y dijo, usted sabe, el hipócrita solía decir que, él quiso decir el incrédulo. Them pictures around that. A halo around Christ, around the saints. Esos cuadros que hay con ese halo alrededor de Cristo y alrededor de los santos. He said that was just simply psychology. Él dijo que eso simplemente era psicología. But said Reverend Branham, pero dijo, Reverendo Branham, the mechanical eye of this camera won't take psychology. El ojo mecánico de esta cámara no capta psicología. The light struck the lens. Or struck the negative. La luz le pegó al lente, o pegó en el negativo. And there it was. Y ahí estaba. And he said, "I submitted over to them." He said, "Oh, mister, do you know what that's worth?" Y él dijo, yo la sometí de nuevo a ellos. Él dijo, oh, señor, ¿sabe usted lo que eso vale? And I said, "Not to me, brother, not to me." Y yo dije, para mí no, hermano, no para mí. And so he said, "Of course it'll never come into effect while you're living." Y así que él dijo, por supuesto, eso nunca tendrá efecto mientras uno esté vivo. But someday, if civilization moves on and Christianity remains, pero algún día,
si la civilización sigue y la cristiandad permanece, algo acontecerá con respecto a esto. So friends, tonight, así que, amigos, en esta noche, if this is our last meeting on this earth, si esta es nuestra última reunión en esta tierra, you and I have sat in the presence of Almighty God. Ustedes y yo nos hemos sentado en la presencia del Dios Todopoderoso. My testimony is true. Mi testimonio es verdadero. Many, many things that take volumes of books to write it. Muchas, muchas cosas se necesitarían volúmenes de libros para escribirlas. But I want you to know, pero yo quiero que ustedes sepan. How many in here that's actually without the picture seen the light itself standing around where I've been preaching? Raise your hands all over the building. Anybody that's ever seen it? ¿Cuántos hay aquí en realidad sin la fotografía, han visto la luz misma pararse alrededor en donde yo he estado predicando? Levanten sus manos por todo el edificio, todos los que la han visto. See? About 8 or 10 hands are sitting here. ¿Ven? Como 8 o 10 manos de los que están sentados aquí. You say, could they see it, me not see it? Yes, sir. Usted dice, ¿pudieran ellos verla y yo no verla? Sí, señor. That star that the wise man was following passed over every observatory. No one's seen it but them. Esa estrella que los hombres sabios iban siguiendo pasó sobre todo observatorio y nadie la vio sino ellos. They were the only one who saw it. Ellos fueron los únicos que la vieron. Elijah was standing there looking at all those chariots on fire and everything else. Elías estaba parado ahí viendo todos esos carros de fuego y todo lo demás. And the Gehazi looked around, he couldn't see them anywhere. Y Gehazi miró alrededor y él no los pudo ver en ningún lugar. God said, "Open his eyes, and he can see," and then he seen them. Dios dijo, "Abre sus ojos para que él pueda ver," y entonces él las pudo ver. See? But he was a good boy standing there looking around, but he couldn't see it. Ven, pero él era un buen muchacho, parado ahí viendo alrededor, pero él no los podía ver. Sure, it's given for some to see and some not to. Seguro, es dado para que algunos vean y otros no. And that's true. Y eso es verdad. But now, you that has never seen it. Pero ahora ustedes que nunca la han visto. Has never seen it. Que nunca la han visto. And you that did see it with your natural eye. Y ustedes que la han visto con su ojo natural. And has never seen the picture. Y nunca han visto la fotografía. Yet the ones that sees the picture has a greater proof than you that seen it with your natural eye. Sin embargo, los que ven la fotografía tienen una prueba mayor que ustedes que la han visto con su ojo natural. Because you with your natural eye could have been mistaken. Porque ustedes con su ojo natural pudieran estar equivocados. It could have been an optical illusion, is that right? Pudiera haber sido una ilusión óptica, ¿es correcto eso? But that's not an optical illusion. Pero esa no es una ilusión óptica. That's the truth, for scientific research proves that it's the truth. Esa es la verdad, porque la investigación científica ha probado que es la verdad. So the Lord Jesus has did this. Así que el Señor Jesús ha hecho esto. What do you think it is then, you say, Brother Branham? Usted dirá, entonces, ¿qué piensa usted que es eso, hermano Branham? I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine. Yo creo que es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel de Egipto a Palestina. I believe it's the same angel of light. Yo creo que es el mismo ángel de luz that come in the jail and come into St. Peter and touched him. Que vino a la cárcel y vino a San Pedro y lo tocó. And went forward and opened the door and put him out into the light. Y fue y le abrió la puerta y lo sacó afuera a la luz. And I believe it is Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Y yo creo que es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amen. He's the same Jesus today that he was yesterday. Amén. Él es el mismo Jesús hoy como lo fue ayer. He will be forever the same Jesus. Él será para siempre el mismo Jesús. While I'm talking about it, that same light, y mientras yo estoy hablando de esto, la misma luz that's on that picture, que está en esa fotografía is on, standing not 2 feet from where I'm standing right now. Está parada a no más de 2 pies de donde yo estoy parado ahora mismo. That's right. I can't see it with my eyes, but I know it's standing here. Eso es correcto. Yo no la puedo ver con mis ojos, pero yo sé que está parada aquí. I know it's settling within inside of me right now. Sé que se está asentando en mí ahorita mismo. Oh, we
if you could only know the difference. Oh, si tan solo ustedes pudieran saber la diferencia. Oh, when the power of Almighty God catches and how things look different. Cuando el poder del Dios Todopoderoso lo toma a uno y cómo las cosas se ven diferentes. That's a challenge. Ese es un reto. Anybody. Para cualquiera. I wasn't going to pray for no sick people. I was going to make a committal. Yo no iba a orar por los enfermos. Yo iba a hacer un llamamiento. But the vision's hanging over the people. Pero la visión está sobre la gente. God knows it. Dios lo sabe. I ain't going to call no prayer line. I'm just going to leave you sit there. How many of you people don't have a prayer card? Let's see your hands. Yo no voy a llamar una línea de oración. Los voy a dejar sentados. ¿Cuántos de ustedes no tienen tarjeta de oración? Somebody don't have a prayer card. Do not have a prayer card. Déjenme ver su mano. Alguien que no tenga una tarjeta de oración. Que no tenga una tarjeta de oración. Color lady sitting here. I see you had your hands up. Is that right? Una señora de color sentada aquí. Yo vi que usted tenía sus manos levantadas. ¿Eso es verdad? Just stand up so I can single you out just a minute. Solo póngase de pie para señalarla por un momento. I don't know what the Holy Spirit will say. Yo no sé lo que el Espíritu Santo va a decir. But you're looking at me awfully honest. Pero usted me está mirando muy sinceramente. You have no prayer card? ¿No tiene una tarjeta de oración? If Almighty God would reveal to me what's your trouble, si el Dios Todopoderoso me revelara cuál es su problema, I'm just doing this for a start, just to get started. Yo solo estoy haciendo esto para empezar, solo para empezar. You believe me to be... you know, there's nothing... ¿Cree usted que yo soy... Usted sabe que no hay nada. There's not one good thing about me. If you're a married woman, I'm no more than your husband. No hay una sola cosa buena en mí. Si usted es una mujer casada, yo no soy más que su esposo. I'm just a man. Yo solo soy un hombre. But Jesus Christ is the Son of God. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. And he sent his Spirit to vindicate these things. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él envió su Espíritu Santo para vindicar estas cosas. Si Dios me dijera qué es lo que usted tiene mal, y usted sabe que no hay manera de que yo tenga contacto con usted, will you believe with all your heart? ¿Creerá usted con todo su corazón? God bless you. Then your high blood pressure has left you. Dios le bendiga. Entonces su alta presión la ha dejado. That's what you had. Wasn't that right? Eso es lo que usted tenía. ¿No era correcto eso? And sit down. Entonces siéntese. You just believe that one time. Usted solo crea eso una vez. I challenge anybody to believe it. Yo reto a cualquiera a creerlo. Look here, let me tell you something. Miren aquí, déjenme decirles algo. Martha coming to the Lord Jesus. Martha, viniendo al Señor Jesús. That gift would never operate if the Father had already showed him what he was going to do. Ese don nunca hubiera operado. Sin embargo, el Padre ya le había mostrado a él lo que iba a hacer. It never operated, but she said, Lord. Eso nunca hubiera operado. Pero ella dijo, Señor, if thou would have been here, my brother would not have died. Señor, yo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. But I know that even now, whatever you ask God, God will give it to you. Dijo, pero aún ahora, yo sé que cualquier cosa que tú le pidas a Dios, Dios te la dará. He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cualquiera que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees tú esto? This is what she said. Escuchen a lo que ella dijo. She said, yea, Lord. Ella dijo, sí, Señor. I believe that everything you've said is the truth. I believe you're the Son of God that was to come into the world. Yo he creído que todo lo que tú has dicho es la verdad. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que habría de venir al mundo. That's her approach, humbly. Ese fue su acercamiento, con humildad. You feel different, don't you, lady? Usted se siente diferente, señora, ¿verdad? That's right. Sí, eso es correcto. Little lady sitting right there next to you too. La damita que está sentada ahí a su lado también. Suffering with arthritis, the female trouble. También está sufriendo con artritis y con un problema de mujer. Isn't that right, lady? ¿No es correcto eso, señora? Stand up just a minute. The little lady's red dress on. Póngase de pie solo por un minuto. La damita que tiene el vestido rojo. Usted estaba tan cerca, la visión ha venido a usted. Arthritis, female trouble, is that right? Artritis, problema de mujer, ¿es correcto eso? Here's something in your life. You got a good, straight look to you. Y hay algo en su vida. Usted tiene
tiene una mirada muy recta. You got a lot of worry on your life. Usted tiene mucha preocupación en su vida. A lot of trouble. Mucha perturbación. That trouble's about your loved one. Y ese problema es acerca de su amado. It's your husband. He's a drunkard. Es su esposo. Él es un borracho. He won't go to church. Él no quiere ir a la iglesia. If that's right, raise your hand. Si eso es correcto, levante su mano. God bless you, lady. Dios le bendiga, señora. Go home now and receive your blessing. You're healed. Vaya a su casa ahora y reciba su bendición. Usted está sana. Turns light around you. A su alrededor hay luz. Man sitting right next to him there. Un hombre sentado ahí cerca también ahí. You, sir. Usted, señor. You believe? ¿Cree usted? With all your heart? Con todo su corazón. You've lost one of your senses. Usted ha perdido uno de sus sentidos. That's the sense of smelling. Isn't that right? If it is, wave your hand. Y ese es el sentido del olfato. ¿No es correcto eso? Si es así, mueva su mano. Put your hand up to your mouth like this. Ponga su mano en su boca así. Say, Lord Jesus, I believe you with all my heart. Diga, Señor Jesús, yo te creo con todo mi corazón. God bless you. Go now, you receive your healing. Dios lo bendiga. Vaya ahora. Y usted recibirá su sanidad. Have faith in God. What do you all think about it back in there? Do you believe? Tenga fe en Dios. ¿Qué piensan de esto todos ustedes allá atrás? ¿Creen ustedes? Be reverent. Sean reverentes. There's a lady sitting right back over there in a corner. Hay una señora sentada allá atrás en la esquina. I see that light hanging over. Yo veo esa luz sobre ella. That's the only way I can tell. What about it? That light's hanging. This light right here is hanging over the lady. Esa es la única manera en que yo puedo saber algo al respecto. Esa luz está colgando. Esta misma luz está sobre la señora. Maybe just a minute if I can see what it is. Quizás en un momento yo pueda ver lo que es. It break. The lady's suffering with a heart trouble. Dice romper. La señora está sufriendo con un problema de corazón. She's looking right to me. Ella me está mirando directamente. And her husband's sitting next to her. Y su esposo está sentado a su lado. And her husband has got some sickness. He's just been sick, upset, sick. Y su esposo tiene alguna enfermedad. Él ha estado enfermo, molesto, enfermo. Isn't that right, sir? ¿No es correcto eso, señor? Raise your hands up if that's true. Levante sus manos si eso es verdad. That's right, you, lady, with a little scarf there. Eso es correcto. Es usted, señora. Con esa pequeña bufanda ahí. The mister, isn't that right? Have you been this kind of upset today? El señor, ¿no es correcto eso? ¿No ha estado usted un poco molesto hoy? You have upset in your stomach, the man. Usted tiene un malestar en su estómago, el hombre. That's right. Eso es correcto. You all believe with all your heart? ¿Creen ustedes con todo su corazón? Both of you? ¿Ustedes dos? You accept it? ¿Lo aceptan ustedes? Sir, I tell you, you too, I see you. With your hand up. Señor, le digo a usted también, yo veo. Usted con su mano levantada. The habit of smoking, quit doing that. El hábito de fumar, deje de hacer eso. You smoke cigars, you shouldn't do that. Usted fuma puros, usted no debería de hacer eso. Makes you sick, isn't that right? If it is, wave your hand like this. Eso lo enferma. ¿No es correcto eso? Si así es, mueva su mano así. That's what's upsetting you. It's bad on your nerves. Eso es lo que lo está molestando a usted. Es malo para sus nervios. Throw the nasty thing away and don't do it no more. Tire esa cosa sucia y no lo haga ya más. You'll get over that and be all right. Your wife's heart trouble will leave her. You believe that? Y usted vencerá eso y todo estará bien. Y el problema del corazón de su esposa la dejará. ¿Cree usted eso? Isn't that right? I can't see you from here and you know that. ¿No es correcto? Yo no lo puedo ver a usted desde aquí, y usted sabe eso. But you're carrying cigars on the in your pocket, in the front. That's right. Pero usted trae puros en su bolsa de enfrente. Eso es correcto. Lay the things out and put your hand over on your wife. Saque esas cosas y ponga su mano sobre su esposa. Tell God that you are through with that kind of stuff. You'll go home well. You and your wife will get well. Dígale a Dios que usted ha terminado con esa cosa. Usted irá a casa sano. Usted y su esposa sanarán. Blessed be the name of the Lord Jesus. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. You believe with all your heart? ¿Creen con todo su corazón? This little lady sitting here looking at me here. Esta damita sentada aquí mirándome. You're on the front seat here, sitting right here. Usted allí en la silla del frente, aquí, sentada aquí. A little lady looking at me.
sitting right there. Una damita con un mirándome, sentada ahí. You have a prayer card, lady? ¿Usted no tiene usted una tarjeta de oración, señora? Right here. Aquí mismo. You don't have any prayer card? ¿No tiene usted una tarjeta de oración? Do you believe with all your heart? ¿Cree usted con todo su corazón? You believe that Jesus Christ can make you well? ¿Cree usted que Jesucristo la puede sanar? What do you think about it? You sit next to her. Do you have a prayer card, lady? ¿Qué piensa usted de eso? Usted que está sentada al lado de ella. Usted, señora, ¿tiene tarjeta de oración? You don't? ¿No tiene? You want to get well too? ¿Quiere usted sanar también? Wouldn't you like to go eat again like you used to? Have the stomach trouble over? ¿No le gustaría ir a comer otra vez como usted solía hacerlo? ¿Que se termine ese problema del estómago? You believe Jesus heals you now? ¿Cree usted que Jesús la sana ahora mismo? Stand up if you believe Jesus Christ heals you. Póngase de pie si usted cree que Jesucristo la ha sanado. You had an ulcerated stomach, didn't you? Usted tenía un estómago ulcerado, ¿no es así? It's caused from a nervous condition. Ha sido causado por una condición nerviosa. You've been nervous for a long time. Usted ha estado nerviosa por mucho tiempo. Especially acids and things, or I mean, creates acid, makes sensitive teeth when you belch your food back up in your mouth. Especialmente con ácidos y cosas. Quiero decir, se crea ácido. Y hace a sus dientes sensitivos cuando se le viene el alimento de nuevo a la boca. That's truth. Yes, sir. Is a peptic ulcer. Eso es la verdad. Sí, señor. Es una úlcera péptica. It's laying at the bottom of your stomach. It burns sometime after eating, especially toast with butter on it. Estaba en la parte baja de su estómago. Le quema algunas veces después de comer, especialmente el pan tostado con mantequilla. Is that right? ¿Es correcto eso? I'm not reading your mind, but the Holy Ghost is infallible. Yo no estoy leyendo su mente, pero el Espíritu Santo es infalible. You're healed now. Go home. Be well. Usted ahora ha sido sanada. Vaya a casa, sea sana. What are you back over in this direction? ¿Qué de ustedes en esta parte de acá? Some of you over there without a prayer card, raise up your hand. Algunos de ustedes allá que están sin tarjetas de oración, levanten su mano. Somebody without prayer cards. Alguien que está sin tarjeta de oración. All right, be reverent. Muy bien, sean reverentes. Believe with all your heart. Crean con todo su corazón. What about up the balcony? ¿Qué de ahí arriba en el balcón? Have faith in God. Tengan fe en Dios. I can't do this within myself. It's only His sovereign grace. Yo no puedo hacer esto de mí mismo. Es únicamente su gracia soberana. Do you believe? ¿Lo creen ustedes? I can only say as He shows me, as your faith. Yo solo lo puedo decir como Él me lo muestra, como su fe. I say that to shake your faith. Yo dije eso para sacudir su fe. And see which way He'll lead me. Y entonces ver de qué manera Él me guía. Did you realize, is this not your brother? ¿Se dan cuenta ustedes que este no es su hermano? You're standing in His presence. Están parados en su presencia. It's not me that's doing this. It's your faith operating it. I can't operate it. No soy yo el que está haciendo esto. Es su fe operándolo. Yo no puedo operarlo. Es su fe haciéndolo. It's your faith that's doing it. Es su fe haciéndolo. I have no way of operating. Yo no tengo manera de operarlo. Just a minute. In this corner. Solo un momento. En esta esquina. I see a colored man sitting there, kind of elderly with the glasses on. Yo veo a un hombre de color sentado ahí. Es mayor de edad, con lentes. You have a prayer card, sir? ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señor? Stand up on your feet a minute. Póngase de pie por un momento. You believe me to be God's servant? ¿Cree usted que yo soy siervo de Dios? With all your heart? Con todo su corazón. You're thinking about somebody else, aren't you? Usted está pensando de alguien más, ¿no es así? That's right, wave your hand. Si eso es correcto, mueva su mano. Not because it's me, your brother. No porque sea yo su hermano. Now you don't have a prayer card. There wouldn't be no way of you ever getting in line because you ain't got a prayer card. Ahora, usted no tiene una tarjeta de oración. No habría manera de que usted pudiera ponerse en línea porque usted no tiene una tarjeta de oración. Now, if any of you got prayer cards, don't raise up, see, because you'll have a chance to come in the line. Ahora, si alguno de ustedes tiene una tarjeta de oración, no se levanten, ¿ven? Porque ustedes tendrán oportunidad de venir en la línea. But I see that light is hanging above him. Pero yo veo esa luz sobre él. It's never broke to a vision yet. No se ha abierto como visión todavía. I cannot heal you, brother. Yo no puedo sanarlo, hermano. I cannot. Yo no puedo. Only God can do that. Solo Dios puede hacer eso. But you've got faith. You're believing. Pero usted tiene fe. Usted está creyendo. And there's something it's caused it some way. Y hay algo que lo ha causado de alguna manera. If Almighty God will tell this man what's his trouble, will the rest of you receive your healing? Si el Dios Todopoderoso le dice a este hombre cuál es su problema, ¿recibirán el resto de ustedes su sanidad? There's a man perfectly standing
10, 15 yards away from me. Hay un hombre que está perfectamente como a 10 o 15 yardas de mí. I never seen him in my life. Yo nunca lo he visto en mi vida. He's just a man standing there. Él es solo un hombre parado ahí. If Almighty God will reveal what's wrong with that man, every one of you are to walk right out of here a well person. Si el Dios Todopoderoso me revela qué le sucede a ese hombre, todos ustedes deberían salir caminando de aquí como unas personas sanas. What more can God do? ¿Qué más puede hacer Dios? Is that right? ¿Es correcto eso? Sir, señor, there's nothing wrong with you. Usted no tiene nada mal. You're weak. Have a little getting up at night, prostrates and so forth. Usted está débil. Se levanta un poco por la noche debido a la próstata y demás. But that's not what's your trouble. Pero ese no es su problema. Your trouble is concerning your boy. Su problema es concerniente a su muchacho. And your boy is in some kind of a state institution. Y su muchacho está en alguna clase de institución del Estado. And he has a dual personality. Y él tiene una doble personalidad. Is that right? Wave your hand if that's right. ¿No es eso correcto? Mueva su mano si eso es correcto. That's exactly right. Eso es exactamente correcto. How many believe now that Jesus Christ, the Son of God, is standing here? ¿Cuántos creen ahora que Jesucristo, el Hijo de Dios, está parado aquí? Let's stand and offer praise and receive our healing. Párense y ofrezcamos alabanza y recibamos nuestra sanidad. Almighty God, author of life, giver of every good gift. Dios Todopoderoso, autor de vida, dador de todo buen don. Tú estás aquí, el mismo Señor Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. And Satan, you've bluffed these people long enough. Y Satanás, tú has engañado a esta gente por demasiado tiempo. Come out of them. Sal fuera de ellos. I adjure thee by the living God, whose presence is here now in the form of a pillar of fire. Yo te conjuro por medio del Dios viviente, cuya presencia está aquí ahora en la forma de la columna de fuego. Leave these people and come out of them in the name of Jesus Christ. Every one of you raise your hands and praise God and receive your healing. Everyone. Deja a esa gente y sal fuera de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Cada uno de ustedes levanten sus manos y alaben a Dios y reciban su sanidad. Todos. Aleluya, aleluya.